y se nos escucha, creo. <laughs> muy buenas amigos de Twitch. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Polla Viejes. Esta semana nos toca Beauty con cosas, Beauty de encisnear, porque la cosa, seamos sinceros, está muy malita. Eh, Alberto Murcia, a ti qué tal esta semana, estás bien. Una ¿Estás semana, mal? no, una semana, vamos, del copón. No puedo contar mucho porque son cosas del trabajo y luego ah. estas cosas no se sabe. Pero sí, puedo contar Puedo medio contar una cosa del trabajo que es un poco polémica, pero tampoco, pero tampoco es muy sustancialmente comprometida para mí. Porque eh, he tenido una semana muy estresante entre que tenía es una semana de exámenes o sea hay que decir les, los estresados deben ser estudiantes pero me estreso yo creo que yo más que ellos porque tenía que terminar esta semana que entra ahora tengo dos charlas en en una cosa del digra España que es esto de la asociación es una asociación internacional de videojuegos de, de sí. gente que estudia los videojuegos pero es el capítulo de España del cual yo soy miembro fundador hasta que ahora de momento pues hagan las elecciones y tal al final del año. Entonces este año se hace aquí en Folaurada, este sí. año, ¿no? Entonces yo tengo una charla, eh, tengo dos charlas el mismo día sobre juegos juego de mesa y, y entonces tengo que tener que preparar los PowerPoint. Entonces andaba muy sí. agobiado porque tenía que terminarlos, pero esta semana resulta que implementaron, en realidad la semana pasada, pero bueno, ya lleva como un mes implementada, una, una, una aplicación nueva en, la, en el curro donde estoy eh, y no funcionaba muy bien. Entonces eh, me estaba creando bastante tensión porque, porque de que funcionara bien dependía que pudiera hacer bien trabajo. trabajo. No voy a explicar cuál sí. es exactamente y tal. Pero dependía. Entonces, claro, yo estaba, estaba muy cabreado, me cabreaba con una mona y, y había gente que parece que llevaba mal que me cabreara yo con una mona. Porque es que me, me, me estaba pues muy sí, atacado, tío. tío ya he muy atacado. Entonces, claro, la semana ha sido como un poco, un poco espesa. Y luego, encima, para rematarla ya. Hombre, hoy el viernes siempre es más tranquilo para mí, pero para rematar la semana, encima llega el informe de este la ONU, que, que, que básicamente ha dicho, oye, lo de los glaciares ya que nos olvidamos, ¿eh? <laughs> O sea, ya esto ya olvidados. Ya porque esto, esto no, esto no lo va a salvar ya, ya no ni su puta nada, madre. madre. O sea, es increíble, tío, que, que estemos en este nivel de por favor, hay, hay que hacer algo. Eh, pero ya en serio, o sea, de verdad, ¿eh? que, que en serio que nos vamos a la puta. Y es como entre los que dicen, no, no, esto no está pasando. Y luego la lentitud de los gobiernos, macho, es alucinante, tío. Hombre, pero bueno. Luego están los que compran coches eléctricos pensando que por comprar un coche eléctrico van a salvar el mundo. <laughs> Okay. Eh, sí, 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 que esa es otra, ¿no? Eh, tal. Hablando no. de coches eléctricos, tú, tú, queríamos hablar un poco. Bueno, antes de empezar sí. con las cosas que traemos, queríamos hablar de un poco de un par de chorradas. Pero primero, antes de que se nos olvide, que justo lo estoy viendo en el chat, ¿Mm? que Alberto, como siempre, que es como. Yo creo que la persona que más. Mmm, eh, iba a decir. Me sí, meses, coño. Meses seguidos. Joder, lleva 20 meses. Suscrito, Llevamos 20 ya en esto 20 meses. meses. No, bueno, en, otro <laughs> lleva, en esto llevamos más de 20 meses, macho. Pero que que él lleva prácticamente casi todo. Sí, desde el como... principio. Sí, sí, o sea, bueno, a ver, por aquí sí, pero que como seguido, 20 meses es una barbaridad, ¿eh? Sí, sí. O sea, es casi dos años. Ya, eh, pues, y luego también está Fernando por ahí, que en vez de disfrutar de sus vacaciones, pues está aquí escuchando. Bueno, que, por eh... cierto, no vamos a decir dónde está, o sea, que decir, no, no vamos a decir por qué está dónde está, pero sí que me voy a permitir el lujo de decir que está en un sitio... Que ha, ha sido escenario, ¿no? De una serie de televisión sí. que a todos nos ha gustado. Y, y Bueno, a Fernando creo que menos, irónicamente, ¿no? Que es la de White Lotus, la segunda parte. Sí. Pues está el cabrón, está eh, por lo menos hasta un rato en, en el hotel de, de White Lotus, ¿no? Hombre, es lo que decíamos antes, tendrá que preguntar a la gente a ver si están bien, si quieren un abrazo. Porque joder, como sea un poco como la serie, vamos jodidos. Se encuentra eh, J. Eh, eh, Perdón, a F. Murray. F. Murray Abraham. Abraham. Que ha habido lío con él y con Mythic Quest o algo así, ¿no? Sí, mandó también Fernando. Es que es la hostia, ¿no? Porque está, está como de vacaciones, ¿no? Mm. Y está mandándonos todo el gato por las mañanas, ¿no? Nos manda movidas en plan de, yo qué sé, lo que nos manda normalmente cuando está por aquí, pero no nos manda cuando está por allí. Y, es, y nos manda esto, lo de, o sea, tú, tú lo has visto, ¿no? La última de mi pues, la viste, ¿no? Eh, no, no la, no la he podido ver aún, porque bueno, me, ver. Eh, me caducó el Apple TV para conseguirlo por ahí. Es una serie rara para conseguirla por ahí entonces ¿Eh? estoy a ver si me hago un mes sí sobre todo por el tema de subtítulos eh, cómo van también ah, van ah, ah. es, está siendo un poco complicado pero vamos eh, algún día me hago un mes de, app, de Apple TV y ya está sí bueno porque sí de, de vez en cuando como regalan hmm. regalan suscripciones pero bueno el caso es que, que la ya, ya lo hablamos aquí que no es la a mí no me parece me parece la peor de todas pero lo. Eh, que tiene algún ca el capítulo bueno, pues está bien sí. luego hay alguno que tampoco, sí. pero bueno eh, está para ver, o sea, que es una serie sí. que a mí me parece divertida pero que yo creo que es la peor en cualquier caso, el problema está en que en el primer capítulo no aparece Femur Abraham porque sí. se supone que ha ido no sé qué y ha muerto entonces fue una cosa como muy rara, o sea, como una salida así en falso, sí. pero bueno, como es un actor muy conocido, pues yo no sé yo pensé, pues igual se cansó está viejo tenía un contrato por ahí mm. con otra cosa, pues yo qué sé, ¿no? Le, con incompatibilidades, no sé. Y claro, nos mandó Fer esta mañana eso, ¿no? de que por lo visto iba haciendo un poco haciendo unas insinuaciones un poco así a, a, las, a las actrices y si le echó, y si le echó este el Ronnie, ¿no? El, bueno son los tres en realidad, pero bueno, es el lo estoy diciendo mal el nombre, ¿vale? pero el, de, sí, no, el protagonista, vale. Entonces eh, eh, le, le, le echaron por visto por, por esto, ¿no? O sea que. Por, por, estar, por, se, por pasarse por, por un poco Me tú ¿no? Por, por decirlo sí. así rápido. Sí, bueno, pues, sea, prácticamente como el 90% de los actores de su generación. O sea es que. Eh, si si eh, ahora si ahora es terrible todo, ¿cómo tenía que ser en los 90, los 80? O sea. Jo, los año, en los años 40, flipa, ¿sabes? Claro, claro. claro, bueno, ahí ya es que ni me lo planteo. O sea, o sea yo, creo, yo creo que estaban mejor las cosas. One, bueno y, y miento ¿eh? porque iba a decir cuando Chaplin pero Chaplin también se le iba un poco la mano por lo visto Hombre, eh, eh, el tema de la pederastia este y tenía un poquillo de fama <laughs> de que se, le, se <laughs> le iba un poco la mano pero pero bueno que el caso es que en esa época que todavía en, la, en, la, en el cine yo qué sé yo es que me acuerdo mucho de un de un iba a decir un skate, bueno un corto no de estos de Chaplin ...en el que Chaplin se inyectaba heroína sin querer... ...porque claro, la heroína no era... Sí. ...no era ilegal en aquella época... Sí. ...entonces se inyecta heroína, heroína sin querer y se ponía como una moto... ...o sea, también un poco muy extraño, ¿no? ...porque cuando te inyecta heroína tampoco te pones como una moto... ...pero bueno... ¿Eso es que, no, era, no era cocaína en tiempos modernos puede ser? ...que coge un salero... Mm, ...me quiere sonar... No, no, no no lo sé igual a mí no me suena pero, pero, pero puede ser que ya, claro, ya es que, que esa que escena me suena igual hay otra con heroína pero me, su, me suena no la de no, cocaína, no pero, no, pero era no era tan no, no, no era mm. eh, igual sí igual sí eh, lo que está diciendo pero pero mm. no porque ahora me quiere sonar también lo que me está diciendo no sé por qué eh, igual porque me pega con el personaje no sé mm. pero no esto que te digo era otra cuestión era, eran de los cortos de estos que tenía antes de, de digamos de empezar a hacer como vale, películas un vale. poco mm. más extensas vale. estas pequeñas piezas sí. y tenía una en la que caía caía con Accidentalmente encima de una eh, jeringuilla con heroína y algo así, ¿no? Y se ponía como una moto. Bueno, como una moto se ha puesto en el, el, los Tesla, ¿no? Por, por varios motivos, ¿no? <laughs> eh, Hombre, que entrado, eh, tío, esto, ¿eh? Claro, ves, es, digo, uy, tío, es, es. El 6-way, que... pero también la foto, esto no lo pueden ver la gente de Xbox. César me deja la Stream Deck y es la polla, o sea, eh... Ah, que tienes una. Ah, oh, bueno, 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 bueno. Estás como un niño Así con me... zapatos nuevos, macho. Ahí, wow. Yo, yo, me, no yo vale. me la compraría solo por tenerla, macho, porque me flipa eso de apretar botones y cada cosas. A ver, yo por el precio que tiene, igual no. <laughs> También te digo, es súper su, cara. La cosa es que todo funciona aquí. Claro. Hay una no versión móvil que cuesta tres pavos al mes, que puedes coger una tablet y meter ahí 50.000 cosas como si fuera una stream de XXL y tal. Pero el tema de la fisicidad de los botones y eso... Joder. La ah, putada man. es eso, que pasaron de costar 60 euros, ahora me parece que la normal, la clásica de toda la vida, la que tiene, no sé, 20 botones, no sé cuántos son. Cuesta 120, es el doble de lo que costaba. Y me da bueno. poco por saco eso, con todo el tema del gato, que van sacando cosas, las suben de precio, cuando empiezan a vender... Ya. Y a mí me, me jode, me jode. Igual que me jode en, lo, en un mask. Bueno, sí, pero este ya sabemos que... Pues, claro. muy, es que este no, ya no cae bien. Claro, a ver, eh, yo creo que la persona que más dinero se ha gastado en el planeta para intentar caer bien. Ha pagado bueno, por sí, estar sí. en Los Simpson, ha pagado por estar en... Ay, ¿Cómo se llama? La serie está terrible. Ah, eh, The Big Bang Theory. Ha pagado un a un montón de campañas para el Iron Man de verdad. Pa, pa, pa. Sí. Para luego al final, eso, eh, ser una especie de juguete roto sin necesitar serlo porque sí, sí. lo de lo de Twitter fue por una bravuconada absurda en Twitter para sus fans <laughs> o sea eh, incluso sí. aunque lo tuviera pensado dio esa sensación no porque era como pero bueno tío sabes eh, no, no lo tendría tan pensado cuando se intentó echar atrás en el último momento con el tema de ¡ay, los bots ah ya, no sé ya. Qué. Sí, claro. sí sí bueno en fin no yo estoy bueno. viendo aquí y y, y mira para decirte perdona eh mira Ricky Morty en Men in Black internacional Fa, es, es eh, eh, South Park, bueno, pero ahí tiene un poco de sentido. Sí, claro. bueno, pero en, o sea, en South Park le, le dieron cera. Le dieron sí. bastante cera. El eh, machete, machete Kills también salía. Hostia. Y los más 2 también, eso sí que era sí. Más conocido. Y próximamente, sí. mira, te voy a decir próximamente. Sí. Ah, bueno, claro, en la, Bueno, pero esto no tiene que ver, esto es sí. en la producción. Porque la de esto que hablamos la semana pasada de Tom Cruise sí. eh, con, la, Viene, con vale. la SpaceX. Claro, es que está. O sea, eh, aparecerá en, esa, en eso, aparecerá como productor. Madre mía. Que tiene sentido, claro, si la empresa es suya, pues claro, cómo no va a aparecer sí. el productor, ¿no? Sí, pero yo qué sé, tío, es como... Uf, mantente a un lado. O sea, sé, sé, sé un villano de James Bond como Bezos. Te mantienes a un lado y hasta que no aparece James Bond no saben que eres tú. Y es lo bonito de la historia, así habrá algo que contar en el futuro bonito de ti. Ya, pues <laughs> este, no. claro. este no. Pues bueno, eh, la cosa es, está perdiendo tantísima pasta con Twitter... Que su buque insignia, que es Tesla, que es una empresa que ahora mismo va muy bien, seamos sinceros. O sea, me parece que el último trimestre, el Tesla Model Y, el sub pequeñito, digamos, eh, ha sido el coche más vendido del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Llevan muchísimos años reiterando el tema de baterías y tal, y están consiguiendo tener márgenes muy grandes. ¿Cuál es el problema? Twitter está sangrando. O sea, está sangrándole dinero, ha dejado de ser el hombre más rico del mundo. Eh, en Sabéis que hay varias, varias formas de medirlo, si por las acciones, si por eh, todo lo que tienes, cuánto huevo de Fabergé rompes al día, mierdas de estas continuamente. Pues bien, ha, ya ha perdido la posición en todos los sitios y está que no puede que no puede más eh, consigo mismo porque tiene que ser el mejor y bla, 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 bla. Pues bien, eh, ha cogido y el Tesla Model 3, que es, digamos, el, eh, bueno, el, de, el Model 3 y el Model Y, que son los coches de acceso a la, a la cama. Tesla los ha bajado de pronto 5.000 euros para, ah, bueno. para intentar vender a un ritmo que, por lo que parece, no, no está llegando porque la gente no necesita... Bueno, no necesita, no. No tiene tanta... tanta eh, ay, joder, que no me sale la palabra. No, no quiere tanto el coche claro. y no... Claro, eh, la producción está muy por encima de, de lo que pide el mercado, que no me salía. No. Eh, y... Pues eso, han bajado el coche, la gente está empezando a comprar, pero no a los niveles que necesita para eso, volver a, re a reflotarse como la persona más rica del mundo. Sí, bueno, tiene, como tiene mucho, hablando de huevos de Forever, este tiene tiene muchos huevos puestos en distintos sitios, como son esta gente, las startups, porque dice, bueno, sí. me falla una y tengo tengo como 20 más cosas sí. ahí, pero bueno, lo de los Tesla me parece interesante que bajen de precio, porque claro, es un producto ahora mismo aquí en España como un producto muy de, de pijo. O sea, era muy raro ver a la gente con los mm. Tesla, pero es verdad que ahora que, pero ahora que como claro. IN... Era un poco por, lo que, por donde iba yo, que era que la idea de que yo cada vez los veo más. No sé sí que antes es que era algo muy raro y ahora se ven más. Está ocurriendo una cosa muy curiosa. Eh, el coche que antes te costaba 25 o 30 mil euros, lo que era un golf, ¿vale? Sí, sí. Por el tema de la inflación, por, to por todo lo que ha ocurrido, vaya, eh, de que faltaban materiales, faltaban microchips, faltaba todo, han subido de precio. Y ya no es tan raro ver un utilitario, el típico coche que te comprabas por 20 mil euros hace nada, 5 años. Pasar de 20 a 35.000 euros. Por mil euros ya tienes un Tesla. Y claro. como han hecho tantísimo hincapié en marketing, en que la gente asuma que comprándote un Tesla, que es algo completamente falso, por otra, por otra parte, y que, ahora, y que ahora explico, vas a salvar el mundo porque emite, me, bueno, emite menos. El, el CO2 que se provoca por, con el movimiento de ese coche es menor al uno de combustión la gente se lo está tragando y está comprando eléctricos a mansalva. Que está muy bien el, el coche eléctrico si lo que haces es moverte en ciudad. Claro, claro. claro. Pues eso, no, eso no tiene sentido para sacarlo fuera. Claro, o sea, porque lo, lo que eh, elimina son las emisiones locales, o sea, no el CO2, el CO2 no mata a los humanos directamente. Lo que no, mata no, al, human, al humano directamente son las partículas microscópicas, los óxidos oxido, de azufre y demás. Que eso es sobre todo lo que lanzan los diésel. Eh, ¿Cuál es el problema de los eléctricos? Eh, tú cuando creas un eléctrico, esto Volvo hizo un estudio eh, con el XT40 Richard, creo, que era un, un coche con una batería de 60 o 70 kW, ahora lo estoy diciendo de memoria. Pues según ellos, en la media europea tardabas 150.000 kilómetros en igualar la huella de carbono de crear ese coche, que si cogías un Volvo normal con motor de combustión y estabas dando vueltas con él. Hasta los 150.000 kilómetros no se igualaban y no empezabas a... Digamos, devolver... De de, no, no emitir CO2 con, con él. Entonces es muy curioso que la gente esté tan obsesionada con, el, con este tema y no esté mirando soluciones realmente factibles. O sea, lo que decías tú de que adiós glaciares, adiós todo, la solución no es producir más cosas, es igual reutilizar lo que ya teníamos. Claro, claro, no, no. Está, eso, por el comentario que decía Editor es porque estábamos sí. hablando justo de eso, ¿no? Lo del tema... Ah, de sí, que pensaba que no lo habíamos estás... hablado dentro, perdón. No, y, y hostia, y, y yo también, ahora mismo está diciendo, no, si solo vamos a hablar fuera de antena. Y ahora he pensado, no, coño, pero si lo... <laughs> si lo hemos comentado en claro, antena, claro. macho, es que estoy, estoy tan agotado eh. a veces que no me, no me cuentan lo que hago. Sí, o sea, no. sí, efectivamente, claro, es que, o sea, el asunto este... Eh, eh, quiero decir, esto los, pues, lo enseñan en la escuela de negocio, lo de... Lo de reutilizar, no sé qué, las cuatro r tal, y... Entonces dices, sí, claro, pero joder, pero si es que vivimos en una sociedad de consumo que lo, que, lo que, donde es, lo, lo, la novedad es lo que vende. Claro que claro. tendríamos que empezar a volver a reutilizar todo lo que ya tenemos, si es que tenemos millones de historias. Entonces, pero, okay. pero bueno, y luego las grandes, joder, los países, pues coño, dejar de emitir CO2, que, que, que te sería estaría guapo, ¿no? Pero claro, si resulta que el año. O anularlo. Que... O sea, que claro, el, CO, claro. el CO2 también se puede anular. O sea, que es, lo, sí, tú, sí, lo estoy mirando. Tú con un coche medio, si pagas 200, 300 euros al año. Has anulado el CO2 que haces. Si sí, van a sí, plantar árboles, claro. van a aceptar. Y como quien dice, tú no estás aportando aportando al problema. Que ya es algo. No, no. Eh, sí, sí, bueno, pero mm. aparte de lo de los coches y tal, que sí. eso es fundamental para, para. O sea, es una de las partes fundamentales, mm. ¿no? Pero las otras que son que vienen acompañadas, que son la. eres eh, eh, más CO2 y eliminas cada vez más eh, zonas mm. eh, que puedan limpiar eso, ¿no? Sí. Pero aunque son los mares fundamentalmente, pero claro, los mares, sí que si sí te los estás cargando también, consalinizándolos, claro. bueno, en fin. O sea, es un proceso como. Como prácticamente imparable, que también tiene mucho que ver con la, con la cantidad de empresas que han vuelto a utilizar el, el, el carbón porque era lo más barato justo ahora. O sea, quiero decir que, que lo mejor que nos podía haber pasado es que la pandemia hubiera durado. 10 sí. años más, es verdad. Probablemente el sistema se hubiera al carajo todo ¿no? y, y, y estaríamos ahora pasando hambre, pero, pero igual o no. Eh, y, o no, no sabemos, <laughs> claro. Pero, pero que igual era la solución, un poco esto, porque en cuanto ha vuelto, ha vuelto con fuerza. Pero claro, como ha habido este problema de, de los transportes, sí, la bastante. guerra y un montón de hostias relacionadas, pues resulta que se ha producido casi eh, las, los países han consumido más carbón. Sí. Que, que nunca en la historia, cuando precisamente todos los acuerdos era, no, no, esto hay que reducirlo. Entonces, entonces, claro, es un poco preocupante. Este tío, como que se quiere ir a Marte, hilando el tema, ¿no? Con lo, con lo otro que iba yo a comentar, es un poco por encima. <laughs> se quiere ir a Marte el, el tipo, ¿no? Y cuanto antes mejor. <coughs> eh, ha, lanzado, <coughs> perdón, ha lanzado SpaceX hasta ayer, me pues parece fue, ¿no? El, el cohete... Como el, 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 el tochal, ¿no? El, el sí. cohete más tocho de, la, de historia la historia de los cohetes tochos. Entonces, que por lo visto he leído esta mañana que era un. Era un proyecto ruso. ¿Mm? Bueno, soviético, que decir. Sí. Un proyecto soviético. Que no cuajó. Porque no conseguían nunca que despegasen. Entonces, ¿Mm? claro, yo ayer venía. Venía en el coche. Escuchando una cadena así un poco de progres, ¿no? La de la, la SER Y entonces estaba. Estaba Imar. Bretos, y estaba justo el momento este en el que hacen recopilación de las noticias, ¿no? Sí. Y justo contaron, o sea, de, de, decía, el cohete, bueno, para que no lo sepa, yo qué sé, o cuando esto lo reciba, a lo mejor es el futuro y ya estamos en Marte. Y entonces, el cohete salió, pero al, al cuando se tenía que hacer la maniobra de, de desenganche, digamos, mm. no, no estaba ni siquiera ya en fuera de la tierra, reventó, ¿no? Entonces cuando reventó, toda, mientras reventaba toda la gente que estaba en el en, en cao en cañaveral de, de Tesla, estaban todo el mundo, todos los ingenieros ahí como locos de, de alegría, ¿no? En lugar de, hostia, que se ha explotado el cohete. Y entonces, esta mañana he leído que eh, a ver, yo por una parte creo que es, que es un poco sí, síntoma de todas estas startups lo de con, convertir el fracaso en éxito o sea, yo sí. siempre lo he visto mm. así, es como oye, esto no ha salido bien pero bueno, vamos a celebrarlo y que podemos celebrar? Por lo que, que era el mínimo que, que se era levantado. Que, claro, que se ha levantado. Pero por otra parte, leyendo leyendo un artículo y tal de confidencial, mm. incluso el propio Elon más decía que de, de, había puesto un tuit que ellos contaban que tenían 50% de posibilidad de fallar incluso, que ni siquiera levantar vuelo, ¿no? mm. Entonces, claro, sí, parece que es un que es un logro grande, hasta algún ingeniero de la NASA ha dicho que sí. Que, que, se, que levante vuelo porque porque levantar vuelo de, del cacharro ese es infernal, o sea, es una cosa muchísima. Sí. Pero claro, todavía le falta la parte de que tiene que levantarse y, y, y salir de aquí, vaya. Y, es y, lo importante. Y que joven no a la peña, vaya claro, no adentro. ¿no? Hombre, en principio, un, un cohete de ese tipo es probable que vaya sin tripulación. O sea, es probable que sí. sea los típicos que tú cargas para mandarlo con todo el material allí y luego allí ya baja mm. por su cuenta, ¿no? Pero pero bueno, entonces lo que sí está claro es que eh, parece que lo de SpaceX siguen muy en serio, ¿sabes? siguen invirtiendo muchísima man mandanga allí. Yo me fío de lo de la NASA porque quiero quiero pensar que no quiero ser un conspiranoico que dice, bueno, es que estos comentarios suelen hacerlo gente que, que en el fondo, porque ya, como la NASA no tiene tanto dinero como antes, depende también de iniciativa no. privada para funcionar y tal. Entonces no sé, pero. Pero bueno, probablemente sea verdad, ¿no? Y que, y que Quería, sea un logro, ¿no? Querían volver a la luna ahora dentro de un poco, o sea, y no es privado, es la NASA-NASA, ¿no? No, no, sí, la NASA va a volver a la luna cuando era el 20, claro, 28, de puede ser, sí, o sí, por ahí. Sí. sí, sí, una cosa así. Sí, sí, es que están, están otra vez un poco con lo del no. espacio, sí. Han vuelto otra vez a ponerse en forma. Hombre, vamos a ver, hay una, lo de mandar una sonda a Júpiter, para, bueno, no a Júpiter, a Europa, sí. para que se estrelle eh, debajo del agua para ver si hay vida. Sí. Esto, hombre, lo podrían haber hecho antes, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí. eh, es cierto que el problema de ingeniería es, es gordísimo, pero podrían haber hecho antes. Pero la cuestión está en que hay una. Hay, en el fondo de todo esto hay una revitalización por el programa espacial, igual por la falta que nos hace, ¿no? De salirse de aquí y irnos a un planeta de mierda, ¿no? Nosotros ya no lo estaremos, ¿no? Sí. Pero irse los que puedan a un planeta de mierda vivir allí, pero bueno. Mejor en un planeta de mierda que no perecer aquí asfixiados o ahogados. Entonces, imagino que será la cosa. No, es hombre. una pena porque yo. Mira, mira que a mí me da miedo volar. Y tengo como ¿Cómo? fobia de viaje y rollo sí. de esto. Sé ¿eh? que me pasa a mí porque tengo ansiedad de esporto. Pero me, a mí me, flipa, me hubiera flipado ir a Marte. O sea, es una cosa que. ¡buah! Pues yo cuando veía Desafío Total. Y decía, hostia tú. Pero no por desafío total, ¿eh? es que, es que claro. me flipa Marte. Yo, justamente por desafío total, no querría ir a Marte ni de coña. Yo no me iría ahí con el, con el co en este. Hostia, yo no, no voy por ahí. Mira, que se me salgan los ojos como al chuache, ¿no? Claro, claro. No, y dice mucho, el espacio, tal, no sé qué, pero. ¿Tiene que ser incómodo? O sea, un, un traje espacial tiene que ser la cosa más incómoda del puto planeta. Y estar en gravedad cero, que de al, las dos primeras horas tiene que hacer gracia, pero... Hostia, Ve al baño. Pues ya, no, ya, o sea, bueno, lo, lo ser... el baño este con el tubito y tal, joder. Eh, y, y más movidas. Pero luego pero luego irte e, 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 a Marte, que la gravedad es... Hmm. No sé si es un tercio menos, ¿no? No no, no, sí. bueno, no, no tanto, pero un tercio hmm. menos, pues probable. No sé, no me acuerdo cuánto exactamente. Pues tiene que ser ahí también fino estar viviendo. Y, y, y todo el rato tormentas de polvo. Cualquier, te pasa cualquier mierda y, y mueres. O sea, es sí. como que macho. Pero bueno, no sé. Pero, pero es una cosa que sí. Fíjate, fíjate que a mí, de las cosas que más miedo me dan, ¿Sí? eh, me, me, mentalmente, eh, son cosas que no van a pasar nunca. Sí. O sea, me, me puede pasar cualquier mierda, pero eso no va a pasar nunca. Una es hacer un, una camioneta espacial. Sí. Eso no me va a pasar en la vida, pero que me da mucho miedo pensarlo, pero no estar en el espacio vacío, sí. como en la película, de, como en la canción de Bowie, sino ver debajo un planeta, tío. Eso me da como cosa, ¿no? Porque te da la sensación de que te vas a caer cuando es imposible, sí. ¿no? Porque, bueno, en realidad estás cayendo, pero... Eh, por hacía distintos... Sí, no pero estás en caída libre, pero mm. como estás en realidad en la misma órbita de rotación, pues no caes, no. literalmente. Mm. Estás como flotando, pues eso. Estás ca en caída libre, pero no caes. Bueno, va, da igual. El caso... Que eso, y luego la otra cosa que me da muchísimo pavor es eh, el, 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 el espe, el, la espirología, pero no la espirología, sino esta gente que hace submarinismo y espeleología, ¿Sabes sí, sí. lo que digo? Hostia, eso me da un miedo sí. que, que me muero, macho. O sea, pero veo, he visto, mira, la peli esta de... va se me ha olvidado, la de, de, de Cave creo que se llama, o algo así. No o sé, sea, una película no está nada mal, ¿eh? Sí. De unas tías que se meten en una cueva y, y es así como muy angustioso, y luego y luego se dice <laughs> Alberto a ver a cuatro allí a Marte verdad eh, 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 total que se mete en una cuadra y luego con un monstruo está, está muy bien esa peli una peli de terror muy, muy buena pero eh, esta de los cha... eh, está en Prime que no está mal la dirigió Ronnie, eh, Ron Howard que es esta de los, de los chavales que se quedaron encerrados en ah, la sí, cueva en... de Tailandia y tal que fue un drama de la hostia. Pues otra cosa bien. de los más que quería llevar bueno, un submarino sí fue... y se cabreó porque no se lo cogía. Puta madre, qué tonto el tío, de verdad. Qué taco, tío. Es, esa fue increíble. Es que, macho, si es que ves la peli y dices, pero si no cabían ni personas por ahí, ¿sabes? Bueno, que me meto un submarino, si lo que tú quieras, macho. Bueno, pues eso, que, que parece que es un. O sea, por mucho que me fastidie un poco, porque en realidad me fastidia él, pero es verdad que yo siempre lo he dicho, eh, lo suelo decir, eh, que a mí este tipo no me simpatiza nada, que sus rollos no me simpatizan nada. Pero que en SpaceX posiblemente es a los que mejor les va porque, sí. porque tiene contratado como los mejores ingenieros casi del mundo. Y, sí. y al final. Y lo que, lo que me fastidia la situación es que al final sea la iniciativa privada la que, la que esté aportando más. Porque eh, cuando estos se empiezan a colonizar, pues. Pues. ¿Quién va a salir ganando? Pues tíos como estos, claro. que al final son los que se van a controlar el mundo, ¿no? En claro, realidad, claro. ¿no? Si, si ya lo Voy controla más o menos. Eh, de, más o menos. Más o menos, porque es cierto que nosotros nos flipamos mucho y pensamos que este tío tiene más poder del que tiene, pero en realidad no lo tiene. Tiene lo que tiene es mucho dinero y, y tal. Pero lo que tiene son. O sea, Google, ¿no? Es como, que ¿qué tiene Google? Datos. Y los datos cuestan dinero y os andan dinero. Entonces, eso, eso te da poder, claro. Pero todavía, entre este y un, y un G que hay de, de Arabia Saudí. Hombre, o un Arabia G Saudi. que Una eh, Ineos alguna. Empresas de estas grandes, grandes de verdad. O sea, que no es porque en bolsas sean grandes, sino que son mastodontes que, como los, digan, me voy de tu país, te arruinan. No, exacto, eso sí, eso, eso, eh, sí, eso eh, sí eh, tiene mucho poder. Tesla, estos, los holdings eh, de la comida, ¿no? Como, cl cl claro, o sea, por, eso, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. O sea, he dicho Ineos como, como una. Eh, creo que es petroquímica. Eh, ¿sí? ¿Qué es eso. Eh, como digan, me, me voy de tu país, mmm, ojito. Aunque aunque luego, eh, o sabiendo los datos de las empresas que más han ganado dinero en mm. los últimos años, las que están entre las 10 primeras son todas eh, empresas de, de datos. Eh, Alfa, tenemos sí. eh, a Google, vamos. Eh, antes estaba Facebook, ahora imagino que ya no estará. Mm. Pero estaban dos o tres más que eran. Bueno, eh, Amazon, pero Amazon, no. es, o sea, Amazon sí. es una empresa de, de, de sí. una plataforma digital, o sea, no es, entra dentro de esa categoría. Mm. Bueno. Nada, que a mí, él, a papel Elon, lo siento, pero que te vaya muy mal, pero a SpaceX bueno, yo por la gente que curra allí imagino que me alegro por ellos, pero a, para mí ha sido un poco raro, yo creo que es verdad que han vendido más éxito del todo el que han tenido, sí. pero me puedo creer que lo de levantar el cohete ese, que era un tochal, como una casa de grande, bueno, una casa, una casa, un, ojalá, un edificio, el edificio Chrysler, levantarlo del suelo, como ha de en mi vida, ¿no? bueno vamos bueno, viendo no, cosas no, que no, hemos salido no, no, hablar de ir al espacio a hacer cosas y a perder pelo no venga, ah bueno venga va empiezo yo con picar venga va eh, justo la, la he terminado la termino ahora mismo hace unos minutos porque ponían hoy el, el último capítulo de la tercera temporada y eh, aunque aunque, eh, a ver si lo digo eh, Fernando, o sea, estamos un poco esperando A ver si Fernando también lo comentaba Porque Fernando es seguidor Pero bueno, con Fernando le queda por lo menos una semana No sé Pues digo, bueno, ya lo voy a comentar está, eh, Es la última de, de picar, en hecho Que yo sepa es la última y, y está diciéndole Fernando Porque Fernando como siempre está más atento a estas cosas Pues igual sabe si van a hacer otra Que yo creo que no mm. o, o ya han no aprovechado por hacer un spin-off Porque la Paramount... Explicándolo rápido, aunque lo hemos contado en otros programas, la Paramount se ha hecho como muy fuerte con, con la franquicia Star Trek. El, aquí va Goldman y el otro tipo este que ahora no me viene el nombre, me vendrá luego, que era, es otro de los amigos de JJ Abrams y cuando hablamos ayer, la otra semana pasada, de Misión Imposible 3, Misión Imposible 3... Eh, está dirigida por JJ ahora Y el guión es de este tipo, Al, Alex Kurman, que no me acuerdo el nombre, pero ya me ha venido. Alex sí. Kurman Alex Kurzman y Akiba Goldman se hicieron casi con la. O sea, como con para la producir sí. todo lo, Star Trek. Sí, son como los que. los ideólogos, ¿no? sí. los visionarios de la franquicia. Sí. Entonces, a los que les gustaba Star Trek no les simpatizan mucho estos dos tipos porque han hecho cosas un poco que, que no. Pero a, a, pero a mí me parece que, que dan un, o sea como que da una de cal y otra de arena, ¿no? Que de repente es como... Ah, mira, esta está bien. Y además es como que... No se toman tan en serio igual... Bueno, es que nadie se toma Star Trek tan en serio como Star Wars. Entonces no tienes esa rémora y pueden hacer otras cosas un poquito distintas. O sea, la cosa de Star Trek, y por los fans me refiero... Kike eh, siempre hace una broma que a mí me, me encanta. O sea, no he visto la Star Trek clásica nunca. Y dice según él es eh, una escena en la que jaja vamos a destruir un planeta parlamentemos o sea que al final era un poco lo que era la Star Trek antigua y todo claro. lo que se está haciendo ahora tiene ese tonito un poco más aventura lo que justamente decías había sido siempre Star Wars y ahora le están pasando por la derecha de una manera increíble con Star Trek Sí, Star Trek A ver, la antigua yo he visto cosas sueltas O sea, eso yo no me lo trago ni, ni harto de vino eh, yo yo era más yo vi más la nueva generación porque cuando sí. yo era más joven que era cuando la echaban en Telemadrid, pues hombre, eran cosas de ciencia ficción y yo me las tragaba. Fernando, por ejemplo, la, la odia profundamente, o sea, bueno, a ver, a lo mejor odiarla, es pasarme, pero pero sí que no le gustaba nada, o sea, sí. siempre siempre ha comentado que no, que le parecía muy tal y cual, pero yo yo me la tragaba con gusto porque vivía una edad que estaba bien eh, y alguna cosa me moló mucho en su momento, me acuerdo, sí. pero vamos, en general me gustaba, o sea, eh, no era una serie que, que que yo qué sé, yo no la vería ahora, o sea, yo si alguien fuera muy fan y me dijera, oye, mira Tienes estos capítulos para ver, vete estos que son los mejores, ¿no? Sí. Pues igual siempre los vería, pero todas las tem toda la temporadas ni, eh, ni, de, ni de broma, ¿no? Igual porque son muchísimos capítulos, tienen cosas muy chorras y tal. Pero, eh, claro, ahora están produciendo un mogollón de series. <coughs> eh, casi todas están en Paramount, pero eh, Paramount a veces ha producido para, eh, por ejemplo en este caso, de picar para, para Amazon, ¿no? Entonces esta es como de las de Amazon original entre comillas pero sí. pero bueno está producido por Paramo he dicho este de Amazon original pero creo que no ¿eh? creo que creo que tiene exclusividad y tal no, sí. no es original propiamente dicha pero bueno el caso es que eh, tres temporadas la, la primera a mí me gustó y, 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 y eh, siempre contamos esto lo contamos aquí en el programa en su día Fernando y a mí nos estaba gustando los dos pero no lo habíamos hablado o sea de, de hecho yo la estaba disfrutando me gustaba para... No, claro, sí, porque a mí me está dando como vergüenza. Porque decía, como, hostia, tú, me está gustando esto, no me lo esperaba, ¿no? Y, y justo antes de la pandemia, pues eso, quedamos, eh, quedamos para tomar algo. Hacía mucho que nos veíamos y también quedamos con César y tal. Y, y entonces, pues resulta que le, se lo comento a este, digo, hostia, estoy viendo Picari y me está gustando, Fernando. Y el otro, hostia, yo también, no sé sea, qué, entonces empezamos a hablar. Y la primera nos gustó, tiene, eh, va de más a menos, me parece que es una serie más a menos. Tiene muchas cosas que no entiendo nada, porque tenía como, tiene con como muchas referencias. A ver, tiene, tiene lo que a mí me molestaría profundamente de Star Wars, que sería la referencia para el fan, pero aquí como es tan oscura y tan retorcida, que es como... me, la, me da igual, ¿sabes? O sea, me importa tres cojones y sigo adelante. O sea, eh, eh, que creo que también que tengo aquí un sesgo de permitirle cosas a esta franquicia que no le permitiría a Star Wars. Sí. Eso también lo tengo claro, que hay algo aquí que... que no sé, pero le tengo como mayor simpatía por algún motivo que yo. No, no, no sé explicarme a mí mismo igual por Pero, eso porque no fue tan al final eh, la infancia de todos es Star Wars o sea quién no la ha visto quién eh, no se flipa con ella y lo que nos jode mucho es lo que han terminado haciendo con Star Wars que es hacer lo mismo una y otra vez una y otra vez en círculos Probablemente. y aquí como no es tan tan nuestra <laughs> igual hay gente que se cabrea justamente por eso mismo porque está que es su infancia tal qué estás haciendo con Picard Sí, y además, ser, también claro. es, el, es también como el proceso inverso, ¿no? Como mm. esto lo contaba Fernando, que eh, las, las, pelis de, las pelis de Star Wars, ¿no? Son mm. las pelis de Star Wars. Sí. O sea, eran como. Él viene, vienen de cine. Y el cine, mm. en, la, en la época en la que salen las películas de Star Wars, el cine es el prestigio. Sí. Y la tele mm. es lo menor. Mm. Y Star Trek es televisión. O sea, su medio natural no es el cine, sí. es la televisión. Ese es el, su formato. Lo que pasa es que empezaron a hacer pelis, como con más dinero, pues eso. Entonces, y, y, y resulta que la la segunda de Star, de Star Trek la ira de Khan pues está entre las mejores películas de, de la saga pero además sí. es como muy querida por gente que incluso no le gusta gusta Star Trek luego la tres a mí me gusta mucho de, de, de Star Trek la, la, la tercera parte y la cuarta que es esta que van a la tierra con las es que es una mierda acá como un piano pero vamos como, como o sea, creo como, que no la he visto. es una cosa buf, es infame es una cosa terrible o sea te, puede tener alguna cosa simpaticota yo es cierto terrible. que he visto algunas sobre todo en la época de nueva generación que sacaron bastantes y por alguna razón Telemadrid las compraba todas claro porque yo bueno, creo que como eh. compraron el pack hay alguna sí. yo que sé la de first, first encounter y cosas mm. de esta no en, eh, sí. ¿Sabes? alguna de esas yo creo que echaron ahora están todas en Paramount esas se pueden ver todas creo que mm. falta alguna pero creo que se pueden ver todas sí. en la en la en Sky eh, mm. Showtime no que las tienen, las tienen todas sí para pa una cosa que tienen subir subir no, Joder, y, y, y hablando de Star Trek, las que le faltan de Star Trek, que sí. es como, pero bueno, tío, o sea, meterlas ya, ¿no? Bueno, en fin, y bueno, y tantas cosas, que es como, no. estamos quejando de eso antes fuera, fuera de antena, ¿no? Que era como, pero por favor, ¿por qué no o sea, por me meten mierdacas y no me meten lo que tienen? Que sí. es bueno. O sea, sí. ¿no? es alucinante. Bueno, en cualquier caso. La primera temporada de Picard, de más a menos, pero bueno, a mí bien. La segunda me parece un poco desastre, tiene alguna cosa sí. simpática, pero es un, como un desastre. Y la tercera tiene está como estructurada como en tres partes. Sí. Es la más fanservice, o sea, tiene muchos momentos como muy de fanservice, porque la última temporada es como volver a reunir a toda la tripulación, como se ve en el cartel este, ¿no? De la, de la nueva generación, por lo menos los personajes más relevantes, y mandarlos como a la última gran aventura, ¿no? De, de, de esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene como... Insisto, como tres partes, o sea, son diez ¡Ay! No me acuerdo ahora, nueve o diez capítulos, se me ha ido ahora. Bueno, en cualquier caso. Los, los primeros, los cuatro primeros, son como una peli. Funciona como una peli. Y es de lo mejor que yo he visto de Star Trek nunca. O sea, es. Al principio, todavía el primero. Oh, pero a partir de ahí es una película muy bien contada. Con un guión muy bueno, en realidad. O sea, siendo lo que es una historia de de ciencia ficción que tampoco, en fin, no sí, que está que es, es, lo, es lo, el mundo. Claro, que es lo que es, pero dentro de lo que es está muy bien hecho, o sea, está muy bien escrito e incluso tiene momentos muy buenos. Y además es lo que más, eh, hablándolo con Fernando por, por WhatsApp, eh, la, la que más te recuerda a lo que la parte que tiene Star Trek de que las naves son como pelear de submarinos, o sí. de, bueno, mm. de barcos, ¿no? Pero también son un poco el rollo submarinos. Entonces, en este sí. caso parece una peli submarinos. Y está, está muy bien. Hay, una, hay un capítulo que es muy bueno. Luego tiene una segunda parte, digamos, que ya se empieza a imbricar como la historia con una historia más grande. Ya ves que eso va a crecer y escalar a una cosa como muy épica, no sé qué. Y mola menos. Ya no es tan bueno. Creo que patinan más y demás. Pero los tres últimos capítulos, sobre todo los dos últimos, me parecen bastante entretenidos y tal. Y el último yo creo que, que está bien, entre, teniendo en cuenta, eh, insisto, eh, que siempre se meten, tienen que meterse siempre en estas cosas con una escala de epicidad como exagerada, para parecer que es más de lo que es cuando no es necesario. Es que los mejores capítulos que son los primeros es una escala muy pequeñita todo, y eso es lo sí. que mola. Mm. Pero aquí ya pues tienen que sacar mil naves para que pasan no sé qué hostias de cosas, vienen, mm. en fin, son unos rollos que en realidad ya los has visto mil veces y tampoco te llenan tanto. Pero aún así está entretenido. Entonces, picar la última temporada y ya como el cien, además hay como una despedida un poco emotiva que está bien de ellos, ¿no? De los personajes, eh, ahí no y tal, no voy a contar qué pasa, pero pero está bien. Y, y no sé, a mí como me quedan simpáticos por, la, por lo que he dicho antes, ¿no? de Porque yo un poco crecí con ellos eh, viéndolo por las tardes en, Telema, en Telemandril, quédate cuenta que en telemadrid macho, ponían esto, pero ponían el enano rojo sano sí. rojo, chaval. O sabes que es que yo flipaba, tío, todas las series que ponían a una sola Es que era una época que... No, es que tele, te molaba ¿Telemadrid hasta 2005? ¿Telemadrid? Te diría el 2000, un poquito antes. O sea, cuando cambió... Sí. El problema, o sea, el problema por lo que yo me hmm. contaban y... Porque yo te acuerdas que yo estuve en Telemadrid currando sí. en el 99-2000. Sí. Y, y ahí ya estaba, tocada la, la televisión. Eh, el problema que fue casi todo fue con, cuando entró Manzano a la presidencia sí. de la Cone de Madrid. Antes estaba el PSOE, entonces no se metía mucho, lo bueno como todos los partidos políticos lo utilizan para mm. su beneficio, pero no se metía mucho. Pero cuando entró Manzano, dio un giro como muy grande a la televisión. Mm. Le dio un giro muy grande, también es cierto, debió pasar también algo raro en la Forta, porque la Forta, sabéis la Forta es estado sí, en compra... las zonas locales. Sí. Son todas las cadenas loca locales, he dicho, perdón. Eh, autonómicas, ¿no? Autonómicas, gracias. Autonómicas y entonces compraban los packs juntos. Por eso todo, por eso todo, toda España vio Bola de Dragón, en realidad, ¿no? Porque claro. lo compró los catalanes, pero lo, teníamos, lo tenían todas. Entonces... Pero otra cosa igual, ¿no? Bola de Dragón, Doctor Who. O sea, es que, tío, había cada cosa que flipaba, ¿sabes? Y eso, y eso, que es eso? Es lo que me gustaba a mí. Que lo veía un montón de movidas que a mí no me gustaban que la echaban. Bueno, pues total. Que es simpática, tío. Y que yo creo que... ...que yo creo que merece la... ...no sé, merece la pena, si te gusta Star Trek... ...pues guay, y como van a seguir haciendo series... ...pues habrá algunas que están mejor, otras que están peor... Sí. ...sale uno de los mejores personajes que yo creo de Star Trek... ...que es un tío así como un poco... ...luego he visto que es un, es un fricazo de estos que... ...que, que van a canales de juegos de Mesa... Sí. ...y juegan a dragones y mazmorras... ...y mierdas de estas, ¿no? ...y, y tal... ...pero que hace, hace un personaje que... ...que mola mogollón, porque es como súper descreído... ...y parece un poco la voz de lo... ...del espectador... Que tampoco sí. le gusta necesariamente Star Trek, ¿no? Porque mm. es como, que hacen estos viejos aquí? Dando sí. el coñazo, no sé qué tal. Y es como el capitán de una nave. De la nave, digamos, protagonista de toda la temporada. Y está es un personaje que, que hubiera, hubiera merecido su propia serie. Vamos, si fuera Star Wars ya hubieran pedido tres spin-offs y que lo... Y, y que dije, ahora el con llegar. el tema Paramount Plus igual... A hacer, ¿Cuántas han hecho de de los de lo paqueros se va a decir de Yellowstone? Aquí no, igual no, empiezan otra bueno, vez. No esto es no a ver, a ver eh, esto ya es lo que decía antes esto ya tienen montado un, un emporio de series de, de Star Trek y sacan cada vez más o sea que decir que, que en fin que yo eh, tira la, la máquina tira lo que pasa es que lo que tiene de, de diferencia de Star Wars es que la serie de Star Wars se están planteando como, como que cada serie tiene que ser un evento único y, y especialísimo y no sé qué, ¿no? Que es la idea general, por eso cada vez interesan menos, porque ahora llega, ¿no? El problema que está, parece que está pasando con, con el Mandaloriano, ¿no? Que no lo está viendo ni, ni el Tato. Hombre, es... Eh, es que. A ver, tiene un problema muy grave la serie. La serie terminó en la segunda temporada y luego si en otra serie me sacas un capítulo de The Mandalorian que me explica porque hay una tercera, es el problema que pasa con Disney, lo que le está pasando con absolutamente todo, que cuando tenía chavales de 17 años que su vida, su centro era ver películas de Marvel, verlas una y otra vez para quedarse con todo, esos igual crecen, prefieren irse de copas o hacer otras cosas y ya no, no la siguen viendo y cuando no entiendes por qué este personaje lleva un sombrero pues igual ya deja de ver todo Claro. sí, eh, no, pero ya te digo, encima como esto, de, encima como esto ya te digo, siempre se ha planteado como hostia, 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 otra cosa está el huevo, esto tiene que ser leche, y, y en fin tampoco, y en cambio estos tienen un poco la perspectiva de a ver, que esto es entretenimiento y da igual, sabes, que, no, que esta serie que sale mal, pues hacemos otra si es que no va a haber problema, si esto, esto va de, esto va a entretener a la peña, ¿no? Entonces, bueno, o sea, quiero decir, la, la, la autoimportancia que se da a Star Wars en general no se lo da a la serie de Star Trek. Y mejor, y mejor. No, no, para mí es mejor, pero pero para la gente que entiendo que le guste Star, Star Wars, eh, entiendo que es un poco lo que busca, ¿no? Que es como, ya esto va a ser, no, no, tal. El, el trailer de Ahsoka, pues es eso, sigue siendo, te puede interesar o no. Pero tú lo ves y dices, ostras, qué, qué, qué seriedad, ¿no? O sea, cómo, cómo se toma a sí misma en serie esta, esta, esta serie se toma en serio. Ya no te quiero contar a Andor, ¿no? Que era súper seria en todos los sentidos. Que nos gustó, pues sí, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, vaya. Así que nada, pues picar. Aitor, que estás Ay, ahí. Sí, un segundito. Es que se la he liado a mi hermano Adri, perdona. La ha liado, pero bueno, está intentando solucionarlo aquí. Bueno, cuestión, entonces relleno un poco de tiempo. Bueno, pues entonces. Ya está, ya está, ya está solucionado. Vamos, y yo que sé, como no podemos hablar esta semana de John Wick, porque al final esto no es un VOD que sea la semana que viene ya con Fernando y con César. Yo, cuando salí de ver hace poco John Wick, me quedé con muchas ganas de pegar tiros en la cara a gente, porque al final la película se basa en eso. Son tres horas. Todas, todas, ¿no? Especialmente esta, o sea, es. Finísima, me, da, me, da, me, da, me da un poco de rabia eso, ya te lo digo, ¿eh? Porque es como, joder, tío, que pornografía de la violencia, ¿no? Pero, bueno, pero es que está muy bien hecha. O sea. Ya, ya, por, sí, claro, sí, por eso claro. se llama pornografía de la violencia. Porque, claro, pero hay películas eh... que no lo no saben hacer, que no saben llegar a eso. Sin embargo, no. está así. Y, y empecé a investigar y dije, joder, algún juego tiene que haber porque el John Wick que ha sacado en el ex no era muy bueno, era un juego de no. turnos. No me moló demasiado. Y dije, tengo, tengo una VR. Y me di cuenta de que estaba este juego, Pistol Whip. En una en una prueba, o sea, todavía no lo, no lo he comprado, he jugado me parece que era una o dos horas de, de prueba. Y madre mía, qué locurón. Qué locurón. Va, va sobre raíles, entiendo, ¿no? O sea, te va, va so, llevando. Va, y tú sobre, vas ra, va sobre raíles. La cosa es, tú simplemente tienes en cada mando una pistola, o puedes llevar solamente una pistola para recargarla a su movimiento ra, rápido. Uf, esta, esta a mí me fliparía mucho, tío. Este, esta a mí me va a encantar. Te tú, eh, tú tenías eh, Oculus, creo. No, yo tenía la de Play, la de, de Playstation, la del 4 ah. No, 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 no. Bueno, si quieres un, un día te las dejo. Eh, sí, básicamente, no, me puedo pasar por ahí, yo que sé, hoy te veo y tal. Pero sí, me sí, me esa, esa no es mala. Mira, eh, el juego se basa en pegar tiros en la cara a la gente al ritmo de la música. ¿Qué es lo que mola? Oh. Eso, tienes que ir evita evitando los disparos, tienes que estar mirando no en 360 grados, en 180, vamos a decir, en 180 grados por donde vienen los enemigos, que tienes que hacer? y como al final todo se basa como en un juego de ritmo ocurre un poco como con Super Hexagon de que tu cuerpo va creando reflejos a medida que, va, que vas pasándolo la primera vez es una pesadilla te van a matar vas tal pero vas aprendiendo tu cuerpo va aprendiendo entonces es un poquito lo que ocurre en John Wick de que al ritmo de la música va ocurriendo todo van ocurriendo cosas a, eh, y todo consigue encajar muy bien o sea es muy curioso que los juegos de, de ritmo tanto para Kinect como para Oculus que creo que al final los dos son, siendo muy diferentes son un gimmick muy parecido porque es jugar con tu cuerpo digamos mm -hmm. están siendo los que mejor funcionan sí o sea, bueno yo sí sí no no de, de. Claro, hacer un Half-Life Felix es eh, una catedral o sea está a la altura de muy 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 poquitos estudios en el mundo pero hacer un juego basado en el ritmo con una buena idea es algo que yo creo right. que pueden hacer bastante, no tampoco todos, pero bastantes, y es algo es súper satisfactorio. O sea, aquí lo estáis viendo un poquito tal, pero en el momento que te pones las gafas y empiezas cómo se mueve todo, cómo tal, y cómo va encajando, es increíble. Yo, yo mm. cuando yo su yo día lo dije, que la, mm. hace ya mucho tiempo, ¿no? y también lo conté aquí en el programa alguna mm. vez, lo de que a mí me parece que la realidad la, la virtual... El problema que o sea, tiene muchísimos problemas sí. y por eso no, nunca va a acabar de funcionar. Pero los juegos que probablemente funcionarían mejor eran los que menos se podía esperar la gente en principio, que eran los juegos de ritmo y cosas sí. de este estilo, ¿no? O sea, los de miedo, los que te llevan, o sea, lo que tú en un videojuego normal no le pedirías, que es que te lleven mm. sobre raíles. Sí. Aquí es donde fue lo que funciona mejor, o sea, que te claro. lleves sobre raíles, porque es que te va llevando, tú vas viendo que van pasando las cosas y tú reaccionas a movidas. Claro. Por eso el, el BeatSaver es, es increíble, brazo, alucinante. Vindsever, es increíble. Sí, sí. O sea, o sea es, es una está cosa increíble. No quiero decirlo porque es algo muy tocho, pero para mí está casi, casi a la altura de Tetris. O sea, es sí, uno de estos no, juegos no, muy no, perfectos, muy sencillos sí. y que dándole música, o sea, porque tú le das de comer música y el juego funciona perfectamente. Sí, sí. Tiras para adelante. Sí, además la versión de PC tenía esa ventaja. La de, la de PlayStation, pues es lo que te venga, ¿no? Tú puedes comprar claro. luego packs y tal, pero claro, la de PC, tú le metes un. Tú le, le metías música. Es que mola eso de que tú le metes música, yo qué sé, lo que te dé la gana y, y, y te, está, te está generando. Unos patrones que tienes que ir tal, claro. y es que te vienen muy arriba. Es que que te, te... también, también es verdad que los buenos son los que hace la gente, porque claro, eh, lo es lo de siempre, las inteligencias artificiales lo van a hacer bien, pero no van a tener ese arte que tiene a lo mejor una persona sabiendo qué movimientos podemos hacer los humanos, ya simplemente eso. Claro, pero bueno, pero era como yo cuando jugaba al, al, al no era el, el guito al giro, pero que jugabas con el teclado del, del, del ordenador, ¿sabes? Que te que eh... Ah, no, no me acuerdo. Es que era, 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 un, era, un, mm. era un hack. O sea, sí. en realidad un Guitar giro, pero que tú juegas con el teclado, ¿vale? Entonces, entonces lo que molaba es que, claro, tú, igual, tú le puedes meter casi cualquier canción sí. y había un montón mm. de eso. Entonces, que, a ver, que era como, a ver, que yo no quiero ser el número uno de esto. A mí lo que claro. quiero es venirme arriba un rato, Exactamente. ¿sabes? Y fliparme con el, la guitarrita y mm. ya está, ¿no? Y con el teclado en ese caso. Y esto me pasa un poco igual y con el se Sever igual. O sea, aunque yo me he picado luego para intentar hacerlo mejor, ¿no? Pero lo que molaba muchísimo era, joder, y darle golpes a golpes de música, ¿no? Claro. Y luego había otro de estos eh, que se llamaba, que era de esto de Super basic era el... Ah, el, eh, sí, el que era, que ibas en una atracción disparando a diablos. Sí, eh. sí, sí. Y a mí ese, pues a mí ese me, enc ese me encantaba porque hmm. era esta lógica, era... Eh, sí. Te lleva y era como de darte sus títulos ¿no? y tal. ¿Han tildado un algo? Eh, eh, Rush, of, Rush of Blood. Llama, of algo blood. Así. Mm. Y, y, ese, y ese me encantaba. Ese, ese intenté yo incluso sacarme el platino mm. porque me parecía tal. Pero también de ese estilo lo comenta muchas veces el Zamper. El Zamper mm. lo podía jugar en VR, lo puede jugar normal. Ese juego de VR. Da igual sí. que sea un muñeco que se mueve, porque lo que mola es la inmersión y tal. Mm. El Tetris, el Tetris Effect, increíble también para o sea, VR. Te lo ¿no? tengo todavía en pendientes. Buah, mm. es increíble. O sea, lo puedo jugar, lo puedo jugar sin eso, pero ni es que no tiene nada que ver. Es o sea, que, yo a Tetris Effect lo he jugado en una pantalla de cine en cierta azotea que no puedo decir su nombre. Porque... <laughs> pues hay, hay, ahí estaría casi casi. Ahí estarías claro, casi, casi. Claro. Pero el otro, la sensación inmersiva y. O sea, no hay algo ahí que no, que no te lo reproduce el. Sí. Entonces, claro, lo que hablamos un poco, que el asunto de, el, el problema de, de la VR es precisamente intentar hacer juegos como los que tú jugarías en, eh, habitualmente en una consola y ahí eh, es cuando te mareas, cuando eso no va bien, cuando no sé qué. Y de repente esto, que es así como más aparentemente más, más chorra. Es más ¿no? sencillo, en teoría. Sí. O sea, que y muchas dice, veces es, no, es, hacer, es hacerlo sencillo. O sea, no, no tiene más. Es, eh, yo Alex, es lo que te digo, me parece increíble Yo tengo la suerte de que no me mareo Pero entiendo que mucha gente jugando Lo pase regular Sí, pero que luego, o sea, que es lo que tú dices Pero que, yo que sé, que es que hay tanta pasta metida Por la antena de las empresas que más dinero sí. tiene que, que eso te tiene que ser cuando te sale, si te sale bien te sale una obra maestra, pero es que eso no lo puede replicar casi nadie. Entonces, bueno. claro, eh, 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 ¿qué pasa con la mitad? Pues que no funcionan bien, que no sé qué, y que, y que lo hagas hasta las narices, y que Alex, pues la experiencia dura lo que dura, te la pase tal. Este que estaba en Playstation 4, que era como una peliculita, está también increíblemente bien, tenía disparos, que, es que siempre se me olvidan los nombres, macho. Porque esto, como no lo juego tanto, sí. es uno que era como una película de Guy Ritchie. Era como se llama ah, ese eh, sí, que venía en las dem no, venía en la demo, pero no era tal. Eh, de de Hayes no. De no, eh. no, el London Heights no. O sea, es, no. es otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero era como una historia de ese estilo. o sí. era London Heights. No, no era London Heights. Entonces, la cuestión está en que esa esa, era, esa tenía momentos que molaban mucho. Era mm. igual que esto. Era la idea. de Lo que pasa que en vez de llevarte, tú seleccionabas un punto, pero, mm. pero era muy guiado. Pero había momentos que molaban mogollón, porque tú, pues yo qué sé, tienes que correr un pasillo disparando a toda la gente que mm. te iba saliendo y al final hay una ventana, la atravesabas y pegabas un salto hasta un edificio enfrente. O sea, era muy cinema, cinematográfico mm. y molaba mucho, entonces. Pero es lo mismo, la misma claro. idea, ¿no? O sea, sobre raíles ya y te tal. Digo, el otro día cuando salimos del cine de ver John Wick, estuvimos hablando, ojo, ¿eh? ¿cómo volaría un juego de John Wick? Pero quién lo podría hacer. Lo típico, dijimos, eh. Rockstar con, eh, con Max Payne sería darle igual un puntito más al combate cuerpo a cuerpo, tal. Pero es que jugando a esto, la ah, flipadera no. es prácticamente, prácticamente la misma. Sería sí. modificar cuatro chorradas y eh, te saldría el juego de, de John Wick perfecto. La putada que ya ha acabado la saga y no va a vender cascos si sale, pero. No, no, y bueno, lo que, sí. lo que has dicho tú también. Sacaron el, el ex y no funcionó, porque bueno, o en sea, no, fin, hmm. no funcionó. Yo lo tengo, yo, yo curiosamente lo tengo gratis, creo que de la Epic y, hmm. y creo que. Y, no, perdón, en la Epic me lo compré, macho. Sí. Me lo compré por 11 euros. Cuando, porque dije, hostia... Ah, fue cuando los bonos estos del 20%, sí, del 50%, de, por ciento, de, sí y, me acuerdo. Y, claro, pero como lo compré en pre-order, o sea, porque sí. estaba el bono y tal, y lo pillé, y me valía más barato. Entonces, lo pillé porque el, ahora no me acuerdo quién él lo hacía, pero recuerdo en su momento dije, ah, bueno, lo, hacía, lo hace el, el tío este, este tío sí. es un buen... El de Tomás Borsalón. Exacto, sí. pero, pero no. Que luego Volum tampoco me gustó demasiado. No, 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 es que. Y yo luego volviendo a Tomás Guasalón tampoco te creas que me gusta mucho. <risa> yo, yo, <risa> o sea, no, sea, yo no fui nunca super fan, pero sabía que vosotros erais muy fans. No, y es no, el tipo de no, juego no. que respetas porque algo tiene que haber, pero yo no he visto. No, 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 yo no, yo no, yo no. Sí. Yo nunca lo he terminado porque siempre me ha aburrido. Lo que pasa es que, que, que con el Tomás Guasalón lo que mola es la conjunción de una banda sonora que mola mucho, sí. la voz en off de fondo que es como que sí. te va metiendo y que tiene ideas interesantes, sí. pero es un juego, pero en realidad el juego es un juego de plataformas, o sea de pullers, digamos, o sea lo que pasa es que pullers medio mm. plataformas pero pullers sí. fundamentalmente y a mí me aburre soberanamente llega un punto en el que digo hasta aquí pero, pero eh, lo que mola mucho es lo que tienen esos juegos de esa época, cuando salió el Braid y todo esto, en el que todos los, eh, todos los diseñadores indies están como muy intensitos. Sí. Y, y, pero molaba, ¿sabes? ¿No? Era como, hostia, mira, el, los videojuegos pueden hacer estas cosas, ¿no? En esa época sí. de, coño, sí. ¿no? Pueden ser como un poquito pedantes, pero esa pedantería como que nos viene bien en el fondo, ¿no? Sí. Y este tiene ese punto, pero. Pero no, pero no es comparable, por ejemplo, al. A, yo, a Braid, mismamente que he dicho antes, sí. mm -hmm. o a, incluso a mi Proteus, que me parece un buen juego, y, y este que es el, que no me viene el nombre ahora y me vendrá luego, que es el de. Bueno, da igual, me vendrá luego. Mm -hmm. O sea, de esta época también, así que muy. Ah, bueno, el, el de, de, de Stanley Parable, ¿no? O sea, que decir, ah, no, bueno, es, es que Stanley Parable es. Esta, una cadena Claro, es que bueno, pero ya sí bueno, Super Meat Boy, ¿no? Y todos estos juegos de esa época. Sí, casi, pero Super ¿no? Meat Boy eso, es otra cosa, es sí, eh, ser muy fino totalidad. en algo que se ha hecho durante muchos años, pero Stanley Parable yo creo que fue un juego que cambió muchísimo el paradigma de ahí en adelante. Sobre todo de, de los juegos eh, narrativos de, que seguían lo que tú hacías. Lo decías tú el otro, el de Fez, que también está por esa, mm. ese, ese fue el que hizo Super Hexagon, ¿no? Y ese, eh, ese no, no, el, el, el de Fez el de Super Mega Cube, ¿puede ser o algo sí, así se llamaba? Sí, sí. Eso era como una, como, una como una especie de Jenga, ¿no? Eh, mm. sí, pero como pero invertida, sí, pero, ¿no? Era como que, te, sí. que como que te daba piezas de. de muy de Tetris, pero como sí. tres dimensiones, con lo cual ya podía tener formas mm. raras y las tenías sí. que ir encajando mientras venían a ti. No, Eso, era un poco mm. raro, estaba bien, no lo jugué mucho, pero era muy, era muy interesante. Yo no lo jugué, pero así todo que... el mundo me dijo que de la primera jornada de VR era el juego. Yo, yo diría que a mí no, por mi gusto no. A mí me gustaba sí. más eh, me gustaba más Zamper. Yo sí. creo que Zamper pasó más desapercibido, creo que era bastante mejor. Sí. Pero, pero, como, pero como juego que entendía bien eh, la idea de, a ver, esto tiene que funcionar en un entorno que es totalmente sí. distinto. Y, te, y, y tengo unas herramientas que son diferentes, que son esto de la tridimensionalidad, lo de que la gente se pueda mover un poco la cabeza, que no sé qué sí. tal. ¿Cómo puedo hacer un juego que eso sea interesante? Hostia, pues este. O sea, muy bien entendido. O sea, de esa hasta que no salió luego ya, como dices tú, la segunda jornada que si tiene cosas así como, yo que sé, el moss o el o el super el desde el robot, ¿no? De PlayStation. Eh, por ejemplo. ese nunca lo he jugado y tengo muchísimas ganas de pues jugarlo. Estaba, yo ese no, no lo llegué a terminar, yo ahora ya no lo puedo terminar porque como quité la 4 y no, mm. bueno, en fin pero que el, este, este del, del, del robot está, está increíble. Está bueno, bien. escucha, está eh, creo que Sony, si mandabas un email y pedías el cable, podías conectarla a su VR antiguo. Sí, sí sí, mm. sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que yo no lo tengo montado porque es un Cristo. Sí, o sea, sí. no, por, no porque no. Entonces yo, yo esperaba, o sea, yo contaba mi fe, que digo, bueno, cuando salga la PlayStation 2, o sea, la W2, o me la pillo, tengo los juegos de antes, no sé qué, y fue lo primero. No, no son compatibles. Y, dije, oh, no, y ya, y ya y no, no, que no son compatibles el precio. O sea, claro. yo no, no, no las he probado, pero dudo que se vean tan bien como para unas Oculus Quest. Yo tengo las Quest 1, mm. y ya me parece que un hardware que ahora costaría 200 euros está más que bien y cumplen. Las Quest 2 creo que valen 300, 350. No puedes pedir un casco que no es standalone, 600 euros por él. Sí, es, es que, que cuando viste, los... se juntaban tres cosas: de un precio elevadísimo, que digo, bueno, imagínate que si, sí. to si todo lo que tenía fuera compatible, digo, mm. bueno, como tengo como unos 40, es que te, te debo tener unos 30, 40 juegos de web. Claro bueno, que 40, mucho. Sí, bueno, Tenía con mucho, el, con el de plus deber. te regalaban uno cada mes. O sea, claro, es... entonces, es eh, eh, verdad, no me acuerdo. Entonces, entonces sí que a lo mejor en total podía tener unos 40, ¿sabes? Y sí. Dices, ostras, pues hombre, 40 juegos. Pues más o menos lo puedes re lo rentas, ¿no? Más o... mm. Entiendo que lo puedo rentar. Pero 600 euros. Eh, no. Y no. Y no compatible. No. Y luego o sea, otra cosa. Eh, muy importante, que yo me lo tomaba coña hasta que las probé. Porque no, no pensaba que era, que era realmente cierto que funcionase tan bien. Que sean inalámbricas. O sea, el tema de no tener un cable claro. que te constriñe... No, no pero la... Claro, la, la claro, porque la, la, la de PlayStation todavía tiene uno, me parece, ¿no? O sea, sí, te, tenía, te, 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 te un cable, tiene claro. claro. No, sí, sí. no A ver, yo si sí, Si yo quisiera... Volver a la VR por algún motivo, pues nada, sería PC y, y, sí. y gafas de otra, porque además funciona mucho mejor y tal. Pero, pero yo hubiera mantenido la PlayStation, lo de PlayStation, porque es la que más utilizo, no sé qué tal, me viene mejor y todos los juegos que ya tengo. Pero es que es si eso, es que si un cachondeo. Yo, si dentro de cuatro años, pues empiezan a haber ofertas ya de que te lo venden a 200, igual me lo pillo, pero, pero de momento puedo pasar sin ello perfectamente. Me gasto el dinero otras mierdas. Como por ejemplo, ¿no? <laughs> Como por ejemplo, lo que la otra cosa que he traído, que es Final Girl, ¿no? Que esto lo he traído yo con mi obsesión últimamente por traer juegos de mesa. Pero no, ya no es tanto obsesión, sino que es que es lo que le comentaba también a Hitor un poco antes, que entre que a, a juego menos acost... Fíjate lo que me está pasando estos días. El, el Sifu a mí me flipa. Sí. Me encanta ese juego. O sea, me mm. parece maravilloso. Me parece que, hablando de John Wick. Es de la pornografía de hostias que más me gusta. O sea, me encanta esto de que le, le reza un maromo de repente y, y te haga la, la animación esta de que le, le, le pa, 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 pa ¿Sí? y le da con la pared, no sé qué tal y va a la cámara y te acompaña el golpe de la cámara. Mira, me parece tan maravilloso eso que cada vez que, que, que lo hago me da tanto gusto. Entonces, ese juego, eh, no sé si lo he contado aquí, pero si no lo cuento también porque pues estamos ya como de, de confesiones, ¿no? <laughs> ya, que, ya que nos hemos convertido en un programa íntimo, confesiones. Sí. Ese juego cuando salió eh, a mí me, me, fascin, me fascinaba, o sea, me fascinó completamente sí. y tal, y me y rellenó muchos huecos. Entonces me, me de, descubrí que lo estaba jugando también eh, Serge. Eh, sí. eh, entonces Serge lo está jugando, Sergio lo estaba jugando y tal, y lo vi que lo jugaba. Y, y entonces, coño, me, le, le hice una de estas llamaditas por, por PlayStation y digo, oye. Sí. Eh, déjame ver cómo estás jugando tú esto, porque me, el segundo boss, el segundo boss no estaba bien calibrado cuando salió. Sí, Ahí no, yo de, como... del segundo boss no, a ver, también fue cuando me vino el aluvión de trabajo y demás, pero no pasé el segundo boss. Claro, por eso, mm. por el segundo estaba un poquito mal calibrado, era sí. más fácil, pero estaba mal calibrado. Entonces, claro, entre los dos empezamos a ver cómo, hostia, y esto cómo se hace. Ah, pero cállate tú que mm. es que puedes esquivar, no también puedes bloquear, no sé qué. O sea, empezamos a ver cosas. Entonces, nos veíamos las partes, o sea, nos veíamos cómo sí. jugamos los mm. dos. Bueno, pues total. Empezamos como no a picarnos, pero sí como que a animarnos el uno al otro. Mm. Hostia tanto que nos lo hicimos el platino entre los dos, digamos. Hostia. Pero viendo jugar el uno al otro, sí. o sea, en plan de, en plan de, hostia, este, cómo lo hacemos. Pues así así. ¿Cómo estás pasándote esto? Venga, lo veo. Veo cómo lo estás jugando tú. ¿no? Y mm. Fue muy fue divertidísimo. Es una de las experiencias mm. más divertidas que he tenido yo en muchísimo tiempo. Y nos lo platinamos, o sea, el juego. Y, y entonces, bueno, sacaron estas, sacaron ahora las arenas y he vuelto ¿Sí? a como jugar entonces qué pasa que me he hecho me, me hago partiditas cortas sí. entonces como yo ya me tengo platino yo ya voy en plan de como si estuviera estuviera en Twitch <laughs> quiero pasarme los niveles eh, pues, bueno es que para que hacer el platino tienes que sí sí, sí no si me toque no porque me parece imposible, pues, para mí es ¿Sí? imposible pero sí que intentar mantener eh, los 20 años de edad ¿Sí? que, que nosotros lo conseguimos eh, cuando sí. lo juego yo llegué llegué al malo final con 20 años porque creo que para sacarte el platino creo que te lo tienes que pasar con, con menos de 25 me parece mm. que es o sea que te, como que te puede matar una sí. vez o mm. una vez o dos veces y luego otra cosa que tenía porque eso es, los malos los puedes matar o los puedes perdonar mm. entonces perdonarles es que cuando les vas a dar el golpe final lo, lo dejas y tienes que volver otra vez a intentar ganarlos o sea es como mm. que hostia y el malo final es como súper difícil tío, bueno total Dejo juego un poco eso. entonces ¿Por qué? Porque también lo, el tiempo poco que tengo le dedico a los juegos de mesa, como ya vengo diciendo aquí. No sé por qué he contado el Sifu, pero me he acordado y me ha apetecido contarlo. Bueno, ¿cuál es el caso? Final Girl. Un juego que se supone que en España lo va a sacar Generación X, pero como Generación X no da señales de vida sobre cuándo lo va a publicar, porque la historia no la voy a contar, pues es un poco aburrida y, y igual tampoco viene a cuento, pero bueno, Van Rider Games, que es la empresa americana, hizo un. Kickstarter, parece ser que entre que las empresas europeas que compraron la licencia y querían traerlo a sus respectivos países y el problema que hubo con los transportes, el precio que Van Rider les pidió aumentó considerablemente y sí. muchos se echaron para atrás, pues en ese impasse eh, ha hecho que toda la producción se retrase. Entonces, esto, digamos, voy a explicar cómo funciona esto porque es lo divertido tal vez. Lo primero, es un juego que es modular. Entonces, tú te tienes que comprar una caja básica que eh, básicamente. Es esto de aquí, ¿vale? Sí. Pero con esta caja básica que vale 20 euros, tú no puedes jugar. Ahí lo que vienen son los componentes básicos. Joder. Tienen... Sí. O sea, eso es lo peor del juego, ¿vale? Todo mm. lo demás es bueno. Pero eso es lo peor del juego. Tú sí. te compras una caja con la que no puedes jugar. Te vienen las mi... te vienen las miniaturas, los meeples te viene el tablero. Sí. Te... Bueno, un tablero. No te viene el tablero para explicar esto. Te viene como un... un tablerito. Te vienen eh, todos los componentes que necesitas y te vienen eh, dos Final Girl. Eh, la Final Girl, digamos que se ¿Sí? llama. Hostia, he dicho lo de la Final Girl y no sé si vienen. Pero no me acuerdo. Voy a decir que no vienen. Porque Vamos no a decir que me gustan 5 euros por si acaso y ya está. No, no, porque no me, acuerdo, no me acuerdo si viene, es que me parece que no viene mm. ninguna, no me acuerdo, sí. pero la cuestión es que tú no puedes jugarlo, vienen mm. los counters, viene todo, vienen los contadores, viene todo, sí. pero no viene, no viene. Entonces lo que tú haces es comprarte los escenarios, mm. entonces cada escenario es como esto que está aquí en la imagen, ¿no?, que es como una caja, sí. que son igual que esta, vaya, ¿vale? o sea, es igual a este mismo tipo de caja, que se abre, a ver si lo veis aquí, se abre como con como manos, como, como ah. ¿vale? Entonces la diferencia está en que esas cajas se abren por los dos lados, ¿vale? Mm. Entonces, ¿qué tiene, cada, qué, ¿qué tiene cada caja? Pues tiene una Final Girl, que es un escenario, pues por ejemplo, el campamento eh, Happy Trails, que se parece mucho al campamento eh, Crystal Lake sí. de viernes 13, ¿vale? Sí. Entonces ahí te viene un escenario con unas cartas del lugar específico, que son unos eventos del sitio específico, y con alguna cosilla más, ¿vale? Y, con, y una Final Girl. Y por el otro lado, te viene... Un villano, o sea, un slasher, que en este caso en el de esa caja, es un tío que va con una careta de cerdo en vez de con una careta de hockey, <laughs> y que en vez de llamarse Jason, pues se llama eh, Jason, ¿vale? <laughs> Entonces en esa te viene con un mazo del malo, te vienen también eventos sí. para el malo, mm. te vienen otras cosas, ¿vale? Y te viene, eh, digamos que levantas la tapa, ese es lo que más mola, porque las tapas es que me tenía que haber traído uno de una caja en verde mm. de del core. Entonces tú la caja, la, aquí viene el mapa. Sí. Entonces tú la quitas y la pones en, el, en, la, en la mesa Y tienes ahí el mapa Igual sí. que el villano, pues lo quitas y lo tienes ahí Entonces es muy interesante, el packaging es un poco raro Tampoco funciona 100% bien no, pero, pero la idea te, es muy original Claro, pero te anima a comprar más por el tema de lo bonito que es abrirlo tal. Está muy bueno, guay y pensado Y porque claro. las pones seguidas Y por el sí. tamaño parecen cintas de VHS ah. Entonces está que te cagas visualmente mm. Porque claro, lo que intenta el juego es reproducir las películas de slasher sí. que todo el mundo conocemos, sobre todo la de los años 80-90, especialmente los 80. Pero bueno, entonces no, no intenta ser nostálgico, simplemente la idea es, a ver, bueno además no es que intente ser nostálgico, es que la gran época de los slasher solo los 90. Otra cosa es que luego en, el do, en los años, perdón, he dicho en los 90 los 80. Lo que pasa que eh, hay slasher de los 70 que son todavía todo el mundo recuerda, como Michael Mayer, ¿no? O eh, en los 90 el de Scream, ¿no? que, que ha quedado un poco ya en la, sí. en la cultura popular, pues como un laser más así icónico, no pero entre medias pues tiene a Freddy Krueger, a, a este tío de a Jason Bones, sí. a. he dicho Jason Bourne, ¿no? Pero, sí, a, a eh, Jason Borges, no, Borges, 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 Borges sí, sí, exacto. Sí, no, pero Entonces, te, te he entendido, vaya que. Claro, pero tienes, <laughs> tienes, esta, tienes como estos iconos, ¿no? Aunque, aunque Jason creo que, <laughs> creo, creo, creo que está ahí justo a la mitad, no sé si sí. es de 79 la peli y tal, pero bueno. <laughs> Sí, más o claro. menos más o menos. Entonces la cosa es que cada, entonces qué pasó esto en Kickstarter, sacaron cinco capítulos, o sea, cinco como cinco películas, lo sí. llaman fi feature films, lo llaman cada caja, cada caja y luego el core, ¿no? Entonces eran como esas cinco cajas el core. Yo eh, me lo he pillado todo en inglés. O sea, en plan all in, que se dice en el Kickstarter, sí. ¿no? O sea, todo porque porque me compré me compré el core y dos capítulos, ¿vale? Porque dije, ¿Sí? este juego lo quería tener, es un juego que solamente se empujó en solitario y tal, y bueno, en fin, ¿Sí? o sea, como que se ajustaba mucho a mí. El sistema de juegos es parecido a otro que se llama Ostage Negotiator, ¿no? Que es como que era un juego en el que tú tenías que negociar con, pues eso sea, alguien que había tomado re de en esa gente, ¿Sí? y tú tenías que negociar con él. Entonces el sistema de juego a mí me, 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 me pareció una mierda la primera vez que lo jugué, ¿Sí? me, me, me aborreció, me pareció, ah, qué puto asco. Pero resulta que este verano lo volví a retomar. Dije, bueno, voy a, ver, voy a ver si me confundí. Hostia, que si me confundí, de repente me eché como 50 partidas seguidas. O sea, porque se juega muy rápido también. ¿eh? Sí. O sea, tampoco es una. Juega, se juega muy rápido. Entonces, eh, entonces, como que depende mucho de la suerte y tal. Eh, o sea, te, si, si, si intentas hacer cálculos de que te vaya a salir bien la cosa, olvídate, porque es casi el 60% del juego juegos, puta suerte. Sí. Pero, pero, pero a mí me resultó divertido. Pero es que este. Mola muchísimo más porque aquí hay un tablero, hay víctimas, hay eventos que son súper temáticos. Es... Tienes que manejar, o sea, rollo yo que sé, sacas una carta y de repente dice eh, te llama tu novio, ¿no? Entonces tu novio sí. aparece, mm. o sea, un MIPEL que aparece ahí, entonces tiene, si le mata al otro. Eh, también haces cosas como que intentas salvar a, la, a los, los mip, eso que se ve que son los MIPEL amarillos, los sí. intentas salvar sacándolos del mapa, mm. pero no te da tiempo a salvarlos a todos porque es imposible. No. Entonces el asesino lo va matando y él. Cuanto más mata, más fuerte se vuelve, digamos, ¿no? Por mm. decirlo así, vale, sí. para que se entienda un poco la idea. Entonces, muchas veces lo que haces es llevártelos y dejarlos entre medias para que los vaya matando, para que tú puedas llegar a otro punto y, y hacer otra cosa que quieres hacer, ¿no? O sea, tiene, tiene cosas de esas que molan mucho, vale, Te los llevas Esto, y dices, ahí te quedas. ¿Esto cómo funciona? ¿Para jugar solo el malo funciona como un ente aparte o alguien puede ser el malo en la partida? No, no, esto funciona. Es una. Tiene un, es un automa que se dice, ¿no? Sí. Entonces tú tienes sacas cartas y te dice sí. lo, que, lo que hace, ¿no? Entonces hay como eventos y cartas. Entonces tú sí. sacas una, una carta de terror que se llama, entonces en la carta te dice que pasa algo. Y además te da instrucciones de qué hace, ¿no? Que normalmente es que se mueve en la dirección de la víctima más cercana o de ti o tal. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo del juego es: tú te tienes que cargar al malo. ¿Vale? y por eso es la final girl porque tú eres como la última no vas a ser la sí. última uh -huh. la última chica del, del, de la película y además mola mucho son, todo, pues son todos son todas son todas siempre son tías todos los todos. y además lo que mola también es que esto que decía de que son cosas que te recuerdan a pelis, ¿no? entonces hay una claro. el, a mí la que más gracia me hace sobre todo porque lo vi, lo vi en un canal de un tío que me, me gusta mucho que se llama eh, se llama aquí se juega al canal, ¿no? Entonces juega, juega de mesa, pero el tío mm. me parece muy gracioso, me río mucho con el pavo ¿no? Entonces el tío decía decía lo de entonces, eh, hay, hay otra que es como se llama eh, Pesadilla en Maple, Maple Lane, ¿no? Que, mm. Pues eso, Pesadilla en el Entonces el malo se llama Doctor Fright, en vez de, en, en vez de Freddy Krueger, ¿no? Doctor Miedo. Entonces en todo el rato le llama Freddy Kroger porque es como el puto Freddy Krueger, es igual, pero pero sí, lleva claro. una horca, ¿no? Claro. Y tal. Entonces cada escenario el malo es diferente y hace cosas distintas. En ese sentido me recuerda mucho a un juego hiper infravalorado, pero que el diseño es muy bueno, que es el Dead by Daylight. El Dead by Daylight es... No lo he jugado y tengo ganas, tengo muchas Eso, ganas. El, el problema que tiene es que la comunidad que tiene es hipertóxica. Sí. Yo me jugué como 100 horas en PC cuando me compré el PC este, sí. o sea, ya hace mucho tiempo. A mí ese juego me flipa de diseño. Me parece que mm. tiene un diseño increíble. Sí. El juego luego te cansa, pero el diseño mm. mola mucho porque es, aparte de la, simetr de la simetría que tiene, eh, los villanos están, están, algunos de ellos Estaban muy bien pensados. Por ejemplo, sí. había uno, había uno que era como, que precisamente era como el Freddy Krueger suyo, sí. que lo que hacía era que eh, tú lanzaba como un poder para volverte loco. Entonces, cuando sí. te volvía loco, empezabas a ver cosas en el mapa que no estaban. Y eso volaba muchísimo. O sea, de repente veías al pavo es... delante de ti y no estaba ahí y era como ostras, ¿sabes? ¿Eso era, era o sea, una o sea, idea? Yo buenísima. tengo mucha ganas de probarlo porque y, eh, no se sé si te acuerdas de evolve, el juego sí, este sí, que sí. tenías que cazar, sí, sí, sí. siempre he pensado Eso que salió eh, mal. Claro, ha que el mal, problema de evolve sí. es que no lo supieron balancear bien nunca sí, y sí. Dead by Deadlight tenía pinta que era el evolve bueno. Sí, no, lo que, a ver, lo que tienes es que como también... Es muy visual, se puede, se puede mm. hacer tweets con ellos, sí. entonces, mm. entonces. yo creo que tiene mucho éxito también por eso. Pero, pero, es un juego que tiene, ya te digo, el problema este de la comunidad tóxica, mm. que es, es que es horrible, es una cosa. Y eso que no te puedes comunicar con la gente. Mm. O, sea, si, o sea, solo te puedes comunicar cuando acaba el juego. Hay un pequeño lobby ahí, de medida sí, no te... donde todo el mundo se pone, se insulta, digamos. Mm. Pero entre medias, es que es tanto tóxico, es que como, como muy tóxico, tío, en general. Acá ya partiendo de la base, de que cuando es un asesino vas con un martillo para el pilón mm. para darle de hostias. Pero es que luego entre los jugadores está O sea, no sé, es que una cosa terrible. Pero el juego, a mí me enganchó, mogollón. Sí. Mm. Y aparte de eso, es que lo de los, los villanos molaba mucho. Lo que pasa es que, claro, yo ha pasado muchísimo tiempo de que yo jugaba y entre medias ya cambió bastante. Pero en su momento estaban los, digamos, los que ya eran franquiciados. Mm. Porque ya sacaron, ya sacaron ahí. Yo creo que cuando jugaba estaba el Jay, estaba Freddy Krueger, eh. Sí. eh, eh Michael Meyers hmm. y, ah, y Leatherface Leder, y también estaban, estaban los tres. Hmm. Y, luego, eh, y luego estaban los suyos propios, que, que molaban casi más. Lo que pasa es que, por ejemplo, Freddy Krueger molaba mucho porque eh, no le veías. O sea, Freddy Krueger no estaba en el mapa. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Freddy Krueger estaba cerca de ti, hacía como un Birdie birloque, hmm. entonces te quedabas sopa. Y cuando te quedabas sopa, te pero el mapa cambiaba totalmente cuando se uh -huh. te quedabas dormido. Era como otro mapa distinto. Entonces, sí. ¿cómo te despertabas? Esto mola... Es que lo que molaba eran esas ideas, que de verdad, por, yo, por eso digo que está infravalorado. Sí. Porque tenía ideas muy buenas, muy buenas, que en juegos de mayor categoría no las tenían. Por ejemplo, Freddy Krueger te dormías. Entonces, cuando te dormías, eras vulnerable. Pero la única manera era despertándote. Te vas despertándote. Sí. ¿Cómo te despertabas? Pues si venía otro jugador a curarte y fallaba, te hacía daño. Entonces, sí. hacerte daño, hostia, despertabas. Y también, por ejemplo, el juego consiste, ya sabes, en reparar generadores. Cuando reparas unos generadores, se abre una puerta y te puedes pirar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, cómo te despertabas también? Empezabas a reparar un generador y, y si lo hacías mal, te despertabas. Pero, ¿qué pasa con las dos cosas? Claro, cuando te hacían daño y cuando fallabas en reparar un generador, hace ruido. Entonces, el, el malo empieza a ver dónde estás. Entonces, sí. estaba todo. O sea, mola, mola. A mí me parece increíble. Ese juego. O sea, ¿cómo está montado, ya te digo, en términos de. De diseño, diseño me parecía mm. genial Yo lo siempre lo digo y la gente me mira siempre con una cara rarísima en plan de, No, no, en yo no, de, no te miro con una cara rarísima No, 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 tú no, tú no digo Tom. Que gente que ha hablado, que se dedica sí. a esto de los videojuegos Que tú y yo conocemos, siempre miraba como diciendo O sea, ver, no sé Es verdad que, ves, que salió ¿verdad? Eh, con, Viernes 13, podía ser O sea, salió con un juego que era prácticamente igual Pero de una franquicia, y ese sí que tengo entendido marísimo, Que era marísimo. un desastre marísimo. increíble el, 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 sí. está, Lo tenemos en Playstation Plus ese, Cuando en su día lo dieron Sí o sea, estábamos. Bueno. Y este también lo dieron en PlayStation pues si es que, fíjate, o sea, me gustó, me gusta tanto que me lo compré, o sea, es de los pocos juegos que me he comprado en PlayStation. O sea, si lo estuve jugando. Lo que pasa que ya te digo, que me parecía tan tóxica. De hecho, de, que, que lo dejé de jugar. Pero el juego me parece, me parece brillante, o sea, en eso. Bueno, entonces este, en realidad, es eso, pero en tablero. Y entonces, eh, cada malo tiene su rollo. Y entonces, aquí tienes el doctor, el Freddy Kroger, este, pues. Le tienes que matar, pero solo le puedes matar si está dormido. Sí. Entonces, primero tienes que como recoger objetos para tener cosas tochas, para que cuando te duermas le puedas dar de, de palos, porque además tiene un montón de vida el cabrón. Y además cada uno, como el bazo sí. es distinto, el del villano, pues hacen sí. cosas más raras. Por ejemplo, hay unos que corren más rápido y van a matar, te van a matar un montón de víctimas rápidamente. Este sí. va más lento, pero claro, como tardas en matarle. Y además el juego es rápido, porque tienes como un, el contador de tiempo es que sí. te maten que mate eh, que, y, o que se acabe el mazo. Entonces, el, bueno, no sé exactamente que se acabe el mazo, es otra cosa ya más, pero bueno, sí. da igual. En cualquier caso, el, el, pero el mazo corre rápido, porque al final de cada turno sacas y los turnos son muy rápidos. Entonces, ¿qué pasa? Que las partidas te pueden durar como mucho 20 minutos. Entonces, engancha, porque 20 minutos si, si va todo bien, pero si va mal, a los 10 minutos ya lo ha cogido. Entonces... Entonces claro, volver a empezar. Se, es? Se reinicia... El, muy ¿El juego rápido. solo para uno o se puede jugar más personas? No, es para uno. Hombre, puedes jugarlo con otro en plan de vamos a jugarlo para divertirnos. ¿sabes? Sí, pero de, no o sea, hay porque... una idea... No, no está, está pensado para uno. Lo que pasa sí. es que es lo típico. Tú te lo puedes comprar y puedes jugar con otra persona al lado. Bueno, ¿cómo lo jugamos? ¿Cómo está? Y te puedes reír y yo entiendo que puede ser divertido. ¿eh? Yo sí. creo que puede ser divertido jugarlo con otra persona en plan de a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque es un pool en realidad. Sí. Entonces, eh, pero a mí me, me gusta, depende mucho de la suerte, repito, es frustrante. Si eres apto a que te frustre, que no te salgan las cosas como tú quieres que te salgan, te va a pasar, porque sí. es imposible que te salga todo como tú quieres. Imposible, sí. porque depende mucho de tirar de dados y de optimizar, sí. y es muy difícil optimizar en este juego. Muy, muy, muy difícil. Pero lo divertido es que es muy temático y tal. O sea, tiene cosas que mola mogollón. Lo de que, por ejemplo, el villano este, cuando te duermes, te metes en una sala de calderas y tienes un mini pool, que es súper raro. El del de, Porter sí. Gaze. O el poltergeist se llama el escenario poltergeist. Entonces tienes que rescatar en ese escenario a una niña que se llama Car Caroline. <laughs> o sea, ganas el escenario no matando el poltergeist porque no puedes matarle, pues un fantasma, sí. es el único que no puedes matar. Entonces ganas encontrando a la niña en la casa y sacándola de la casa y tal. Entonces tienes que ir a tu hostia para, para conseguirlo. Luego tiene detalles que molan, que todo el mundo lo cuenta esto, pero es que es verdad que mola. Tienes en tu vida, tienes tu vida que son contadores, ¿no? Que, sí. bueno, espera, voy a sacarlo aquí para que se vean aquí. Eh, aunque no sean en Ivo, e lo siento, los de Ivo. E Pero para, para que se vean. Los de Ivo, e podéis verlo en YouTube, guapos. Claro, sí, exactamente. Mira. Tiene, tienes esto, es la, la vida, ¿no? Que es lo típico, un corazoncito, sí. ¿vale? Pero la idea está que es de es madera y tal, está, está bien, ¿no? Y luego tienes otros que son. Que, o sea, y al final de todo tienes esto. Que tiene dos cosas que mola Lo primero es que ves que pone un más uno, ¿no? Ahí. Y, y al lado se. Es... A ver. Espera. O sea, se pone... Bueno. Venga, un más uno, ¿no? Y tiene un corazoncito, ¿no? Tiene el corazoncito más uno sí. y un, un dado, se ve el dado. El, da, el dado son, son esto, ¿no? Entonces son dados uh -huh. y tal. Que digamos que tienes éxito solo si sacas un 5 y un 6. Uh -huh. Y luego tiene otra cosa que mola mucho, que si te si, esto de aquí. O es que, como estoy al revés, lo veo mal. A ver, así. Que es, eh, que es esto, ¿no? Que si te sale esta tirada, un 4, un 3, un 4, uh -huh. tienes de tienes este símbolo que significa que tú gastas dos cartas que tienes en la mano. Sí. Y tienes un éxito, digamos. Bueno, pero bueno, eso es otro rollo, pero eso mola porque tienes que aprender a gestionar y tal. Bueno, sí. la cuestión es que tú tienes esto, que es el último token de vida. Entonces, como el último impulso. Cuando te queda una vida solo, solo una vida, sí. entonces tienes un impulso, que es que tienes un dado más, es decir, es como que te chutas de en plan de. Sí, la, 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 la lina, no. la, lo tengo que hacer bien. Pero si te quitan esta vida, ¿Sí? tienes que darle la vuelta a esto. Entonces, si le das la vuelta. En este caso, por ejemplo, tienes un corazón más. Significa que recuperas una vida. Es como en las pelis de, es como en las pelis de, de esto, en de, de plan de ya parece que ha muerto, pero no ha muerto. ¿Vale? Pero lo gracioso es que el villano también tiene una de estas. Entonces, cuando tú le quitas la última vida, también se le da la vuelta y puede ser que el malo todavía tenga otra vida más y tengas que hacerle más daño por matarle. Joder. Entonces, esos detallitos mola, A mí me mola muchísimo. Yo le he dado bastantes partidas, lo que pasa es que últimamente le estoy jugando menos. Pero tiene muchísimas cosas que molan mucho. Y le estaba contando antes que me he comprado unas pegatinas <laughs> para ponerle a los Mipples porque los, los hace más chulos. O sea, este, por ejemplo, sí, mira este. ¿sí? Este Mipple, que es el que representa al villano. Es un villano genérico, claro. O sea, debería ser porque hay figuritas de cada uno. Y que es como un Jason, ¿no? Entonces sí. mola porque tiene un delante y un detrás. <laughs> no sé, ¿Vale? Y luego tienes este que también es genérico, de Final Girl, que mola, pero mola, ¿no? Que es este. Que la tienes también por delante, este se ve un poquillo peor por el color, y por detrás, ¿no? Tiene tal. Pero esto es lo que mola, y este sí que está, no está montado, este mira. Este es la víctima genérica, ¿no? Uh, es un bipel de color amarillo, bastante feo. Uh, ¿no? posible racismo tocho ahí, ¿no? A ver, tío, ya ves, tío. Estás cargando chinos aquí, ¿no? No, 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 lo digo por como sea la pegatina. O sea... No, 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 Pero ¿ves las pegatinitas? no, 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 no lo tienes sí. y ya no es lo mismo, tío. O sea, mola más esto. Sí, 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 no tiene nada que ver. No, y tiene, además tiene también. Eso, mm. delante y detrás, ¿no? Entonces tienes como 6 o 7 diferentes. Y mola. También tiene para los corazones, para que en vez de ser. Bueno, por ahí mm. te pega alguno, pero no lo voy a encontrar. Entonces, no sé, tiene cosas que, que está bien. Entonces, no sé, es un juego. O sea, solitario, que entiendo que para los juegos de mes es un poco raro. Ahora mm. ya no es tan raro, antes era muy raro esto. Pero. Eh, pero que tiene. Está teniendo mucho éxito y tal, y. No sé, de hecho, bueno, yo lo compré esto en Dracotienda y cuando lo trajeron voló. Mm. O sea, yo, porque estoy muy al loro de que traen o que no trae, voló, sí. me lo puse para que si lo volvieran a traer me avisaran, lo trajeron como dos días después y dije, pum, lo que tenían. Claro, claro, lo poco que tenía lo volví no. a pillar y lo, y lo dejé y ya más tarde lo volvieron a traer, lo compré lo que me quedaba. Pero que voló. O sea, porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de este juego y Joder. de Generación X. Pues un poco por lo que estás que, contando, esto sería un juego de móvil acojonante. Eh, de hecho, en el, en el otro, en el tres Negocetos, se sí. puede jugar en móvil. O sea, se puede jugar en móvil eh, porque es más sencillo, no tiene tablero y tal. Sí. Y, mm. Claro, y, pero el y tablero se al se final en móvil se puede hacer. O sea, eso no. Oh, bueno, y además tampoco te creas que el tablero es una cosa loquilla. Claro, más claro. Simplemente el tablero representa cómo te mueves. Sí, Hay sí. algunas localizaciones que te permiten buscar objetos, eso sí. Mm. Entonces, ¿y cómo buscas objetos? Pues con las cartas de ahí abajo. O sea, es un, es un juego de gestión de mano. Tú sí. tienes cartas que tú vas jugando y, y también con esas puedes comprar otras cartas y tal. El sistema es interesante, pero ya te digo, pero lo que mola es todo el conjunto. O sea, lo que mola es que anda con una tecla, con un sistema de juego que tampoco era muy bueno de los Tecnicos han anda con la tecla, sí. el J Porfirio este, que es el que ha hecho el juego. Y, y está muy bien. Y luego todo este rollo de sacar cada cajitas, pues hombre, a es como negocio le viene de puta madre, ¿no? Porque ¿qué es otro escenario, pues te lo compras. Pero ¿qué pasa también? Que en tu, no tienes por qué comprarlo todo. O sea, tú te puedes comprar, de hecho, lo que mola es que tú mm. te puedes comprar dos feature films de estos, ¿no? O sea, dos películas, digamos, mm. dos expansiones, sí. por decirlo así, y las puedes combinar. O sea, tú, por ejemplo, puedes sí. decir, eh, claro, claro, tú dices, bueno, yo voy a jugar en el circo maldito mm. y voy a coger el malo de la otra. Sí. Y Jeepeto, y, y que es el <laughs> Gepetto, tío, que es el, es el malo del circo, que es un tío que va con muñecos asesinos, tío. Mm. O sea, una cosa. Sí, como Master sí. of Puppets era, ¿no? Sí, 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 sí. O Exacto, <laughs> ese puto rollo. ¿no? De, ah, los lanzan, ¿no? y, sí. y los muñequillos van matando a las peñas Y entonces tú puedes jugar en ese en el otro lado. Mola más jugarlos juntos, porque como temáticamente se parecen más, pero tú puedes combinarlos. Igual mm. que la final mm. Gear las puedes combinar, tú puedes coger la que, la que quieras. Sí. Y viene un detalle que muy molón que es que viene un sobrecito cerrado. Entonces el sobrecito cerrado te dice abrir solo cuando ganes el escenario con esta Final Game. Sí. Entonces si lo pasas, lo abres y te viene ahí una sor una sorpresita, que siempre es un objeto. Pero mm. es una, un objeto que tú puedes meter ya en todas las partidas siempre que juegues con esa Final Game. Sí. Y mola, porque es una especie de pequeña recompensa, ¿no? Por, por claro. haberlo jugado mm. bien y tal. Pero es un juego muy difícil, muy, muy, muy difícil. Mm. O sea, dificilísimo. Y además que depende mucho de la suerte. Pero temáticamente tiene mucha gracia. O sea, yo vamos, lo recomendaría 100%. Y de hecho es un juego que no. Vamos a el el juego el juego de mesa y tal, lo tendrá en su colección seguro porque, sí. porque es que es. O sea, es un bombazo sí. este juego, es un Y al paciente, final, tío. lo bueno es que si no juega una cosa con otra. Por 20 pavos, y si no sé cuánto costará cada expansión. 20 pavos también. O 20. sea, con 40 euros. Pues, con 40 claro. euros ya te has comprado dos. Y 20 pavos digo el precio completo. Eso sí. normalmente luego en tienda lo puedes, eh, por tiendas online, a lo mejor te lo compras por 18. Sí. ¿no mm. ¿Sabes? Entonces, por 18 euros cada expansión te compras dos y tienes rejugabilidad muchísima, pero ya te compras las cinco y me parece que las combinaciones son 63. O sea, es que es una barbaridad. Hmm. Y es que es chungo de cojones. O sea, que es decir, ya tengo que yo me he jugado, he jugado solamente dos escenarios distintos. Bueno, tres. Hay uno, hay uno que es un poco más flojo y tal y se me, me vuelvo menos. Pero el del Poltergeist no sé si lo jugué 20 veces. Oh. Y el del Freddy Kroger este, pues yo qué sé, otras cinco o seis. Ese es el que hmm. me he jugado menos. porque ya tengo que ahora últimamente lo estoy jugando menos. Pero, pero es que es eso que no necesariamente, o sea, para, para nada, para nada te, te, te exige que lo compres todo. Lo que pasa que eh, yo sé que me iba a gustar mucho y cuando lo empecé a jugar, de hecho, sí. teniendo dos, me gustó mucho y dije, sí. topa adentro. Y cuando salga la segunda temporada, igual también me lo pillo todo. Segunda temporada, bueno, ese igual hay algunos que no me molan, pero hay otro. En ese, por ejemplo, es más obvio las comparaciones. Hay uno que es como la cosa. <laughs> hay otro que es Alien otro que es es un poco es una mezcla como de Caperucita Roja y Hombre el Lobo ese mm. tiene buena pinta por ejemplo no entonces hay, pero hay otros más que no me interesan pero el de Alien seguro claro. me lo voy a pillar mm. aunque ah, seguro el de la cosa seguro sí. y este que digo Caperucita Roja también luego había otros que tengo que igual me llaman menos pero pero merece no, la tío. pena yo a mí me da muchísima envidia por el puto déficit de atención que tengo que es que me da pánico comprarme juegos de mesa porque sé que no lo voy a jugar Claro, yo por eso me pillo. No, y aparte es un, es un vicio caro, eh. Es un vicio, sí. caro. es un vicio caro. Y además ocupa, que es lo peor de todo. Sí. Lo que pasa es que bueno, yo me lo, de momento me lo puedo permitir más o, me, más o menos. Sí. Eh, últimamente me estoy pasando, pero yo creo que también porque tengo que, tengo que, toda la tensión que tengo me lo tengo que volcar en alguna, de alguna manera. Pero bueno, pero también tienes el segundo, el mercado segunda mano, que siempre sí. si ves que te pasa, siempre puedes decir, bueno, estoy sí. vendiendo cosas y tal y, y cual. Pero, pero, y por eso también yo los que pillo siempre son juegos que puedo jugar solo, hmm. porque o, o solitario puro como este, sí. o, o juegos que, que puedo darle yo uso solo, porque no voy a, porque, bueno, es muy difícil juntarte con gente, y yo claro. cada vez lo tengo más difícil, incluso con vosotros, que podría quedar, es que es muy complicado. O sea, es Un muy día complicado. teníamos que hacer una partida, guay, eh, f... Hab, no, había, el que de... había que mirarlo, había que Yo lo digo siempre, porque el Dune es que al sí. final lo he ido, de, de, lo he ido deluxificando hmm. poco a poco, porque es el juego que más me mola. Y lo tengo ya, vamos, o sea, es de loco ya como lo tengo. Sí. O sea, es una cosa como, o sea, de un juego de cubitos que ahora tengo figuritas y no sé qué. O sea, es una cosa como, como, vamos, o sea, como una, un capricho que me da. Porque es, me parece que es el mejor juego que tengo. Es el que más me gusta. Entonces, sí. y se sí, me gustaría que lo vierais porque creo que, o sea, eh, para alguien que no juega mucho juegos de mesa, igual es un poco sí. derrapar, ¿no? O sea, hay otras cosas más fáciles pero creo que, que mola, que es interesante jugarlo. Pero bueno, por pues esto era lo que querría yo del Final Guard, que bueno, lo recomiendo digo, muchísimo. Vaya, para cuando cree... lo tengas en español el que lo quiera, pero claro, cuando tengas generación X, que vete tú a saber bueno. cuándo, ¿no? ¿Y si no en pero, extranjero ya se practican en el inglés? ¿Ya está? Sí, no, 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 y tampoco es tan difícil el inglés claro. que tiene, vaya, tú me dirás. Pero que, pero que sí que... O sea, el rollo está en que, en que lo traen y vuela, lo traen sí. y vuela. Lo traen y vuela, sí. entonces... Claro, eh, no sé si en alguna de estas que miro yo de jugamos una y tal, a lo mejor todavía les quedan alguna copia de algo, pero Pero es que es eso, es que hay muchísima gente que lo quiere. Y como los de GenX no han puesto fecha para traerlo y, y tal, pues yo me la pillé en Gen X y tal, y, o sea, en castellano, no, no porque me. Ya sabes, que a mí inglés sí. me la da, me da pela profundamente, o sea, sí. no, no me importa nada, pero, pero dije, bueno. Yo qué sé, porque además como justo tengo una tienda relativamente cerca de Generación X, pues dije, bueno, se lo pillo a la gente está de la tienda, sí. o sea, les hago un favor también, entre comillas lo de favor, ¿no? al comercio local y estas cosas. Claro. Pero, y además, lo voy a tener seguro, porque claro, es de la franquicia, ¿no? Sí. Y tal. Entonces, pero cuando ya vi que no tenían fecha, que miras en su blog y ya y, vendrá ¿no? y no sé qué, dije, mira. Hasta luego, Lucas, que mira, que yo esto lo quiero ya. Y, y no me arrepiento nada, vaya, es que me parece. O sea, no me arrepiento, pero pero es que nada, de nada, de nada. O sea, me parece un juegazo. Bueno, por nada, esto es esto es lo mío de hoy. <laughs> y creo que ya eh, no nos queda nada. No, yo te voy a comentar un par de cosas y ya nos vamos si quieres. Sí. Lo del tema de. Pero por, no no por comentar el contenido, sino para ver un poco que si tal. Porque Barry todavía no has empezado a verla, ¿no? La, la última. Empecé el episodio, eh, no ah. me acuerdo que no me acuerdo que tuve que hacer y tuve que dejarlo, pero. Joder guay wow, los dos primeros, master, mm. bueno, lo que llevamos de momento de la cuarta, sí. o sea, increíble, ¿no? Lo siguiente, mm. o sea, se, se, se va, o sea, como esto acabe como va, se va a coronar, pero vamos bueno, para mí ya la tercera era una maravilla, pero que se va Oye, a coronar como... Está siendo una... Lo guay es que están continuándola y no están cancelándola, entonces algo de culto tiene que haber porque tampoco veo mucho a la gente emocionada con ella. Pero bueno, no, es eso, es gusto, la serie, la serie tap tapada. O sea, es, es simplemente... Yo ya la primera me gustó bastante y creo que mm. la más floja dentro de sí. lo que de lo que es porque está muy bien. Pero la segunda ya te, te dices, hostia, esto no esto está muy bien. Y la tercera, madrecita de mi vida, pero es que mm. es que además se, mete, se permite el Bill, el Bill Herder que está dirigiendo los capítulos, se permite unos caprichos visuales de, de autor que alucinas. Mm. Hay veces que dices, ostras, pero esto como mola, o sea, qué sí. original. Bueno, lo que, lo que hablábamos de la. De la tercera, la persecución de motos está. La persecución de la o sea, motos es increíble. O sea, eso. O sea, y encima, como quien dice, viniendo na nada a ver en el episodio. O sea, que podían haberlo no, no. resuelto de una manera barata, sencilla. Y no, es no, no. la verdad claro, Y es lo que mola, porque como mm. te mete mucho en lo que te está contando. Claro, y un no. poco este, este, este tono que tiene. Eh, un poco, bueno, siempre la tiene, ¿no? Del principio, un poco, un poco surreal, ¿no? De, de, de que de repente las cosas parecen como muy realistas y al rato sí. no lo son. Tiene, siempre tiene ese punto cómico sí. para darle un poco justificación de por qué se está, se está yendo la olla, pero, pero el último episodio, el, bueno. el episodio de la tercera temporada yo fue como la realidad ha cogido a la serie. O sea, sí, sí, di bueno, directamente suísimo, era como además. Ha, cogido, ha cogido a la serie. A ver cómo salen de aquí. Y es lo que todavía no he visto al, al principio del episodio de la cuarta. De la no, en este, de la cuarta. en este es que... Este el tema que tiene... Pero ya por no entrar en más, porque sí. este habrá que hablar cuando se termine. Lo que tiene es que el... O sea, eh, sigue con este rollo un poco de humor surreal sí. de vez en cuando, pero eh, tiene un tono ya muy duro, o sea, como de... Sí. De lo que estás viendo es, muy, es retorcido, sí. en cierto lo que cabe, ¿no? O sea, y... y y como empiezas a ver ya casi todo desde el punto de vista, por lo menos la parte que en la que sale propio Barry, ¿no? Cuando lo ves desde su punto de vista, o sea, es como que la, la mente de una persona que ya está, está se da cuenta del trastorno que tiene, y sí. entonces lo ves desde sus ojos y sí. uf, Entonces dices, madre mía, este tío lo está pasando lo sí, no. está pasando verdaderamente mal, pero verdaderamente sí. mal. Y en el segundo capítulo hay un momento que, bueno, te voy a contar, pero desga desgarradorísimo. O sea, bueno, el final del primero ya tiene un momento súper desgarrador. Sí. Pero es que el segundo tiene una, una secuencia que dices, hostias, si, siendo eh, o sea, siendo muy normal, o sea, es decir sí. dentro de lo es esperable. Sí. Lo, que, lo que te está contando es esperable, no es Buah, qué giro, no no es, no va por ahí, sino es una secuencia dramática del copón bendito. Sí. O sea, dices, bueno, bueno, bueno. Entonces no, eh, vamos, obra maestra, vamos, total. El año pasado por eso hablamos de que HBO estaba como estaba entonces Y este sí. año ya ahora con, empieza a arrancar otra vez, ya con bueno. las cosas esa sesión que está Está desbocada. No o sea, está Uf. desbocada. Uf. Ya hablaremos de ello, porque sé que si hablamos hoy de eso, César... No no no, 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 no. Hay que hablar otro día, porque Pero, también hay que hablar un joder. poco cuando termine, mm. yo creo, porque además terminan las dos, sí. terminan las dos series, mm. yo creo que hay que hablar un poco cuando ya están cerradas, ¿no? Sí. Pero yo llego los lunes, me lo pongo y digo... Madre mía, esto qué nivel, ¿no? O sea, pero qué, qué nivel tiene, tiene, tiene esto, ¿no? Ay, te reconozco que arrancó me gustó el arranque mm. y tal, pero eh, los dos primeros dije, episodios ¡Ay, fueron ay, ay. como La Calmachicha. Yo me estaba esperando sí. mucho el tema de La calma chicha, de qué nos está viniendo encima, porque esta serie bueno, nunca, nunca funciona así. O sea, bueno, es que iba a hacer un spoiler. De, del segundo. No, 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 no. Hay contó, un, una claro. cosa que hace El Padre, que nunca ha hecho en toda la serie. Oh, como mola, como ese momento mola mucho además. y es como, hostias esto, sí, sí, sí. esto no sí, pero por ejemplo lo hablado con Fernando, que sí. da un poco de cosa rara el, el hecho de que parece que otra vez estaban en lo mismo, de ostra, sí. pero, pero no quería vender este señor mayor porque mm. cojones no vende, no sé qué tal y... y pero mola muchísimo ya es la única cosa que voy a decir, que de la serie mola muchísimo lo de que ahora el sensato parezca Roma es cierto Mola muchísimo. O sea, porque lo que. Fernando creo que lo vio de una manera muy, muy avispada. Que parece que cada temporada le ha dado un papel alguno como de sí. sensato. Para luego desmontarte de vaya, vaya tío, ¿no? Primero el, el Kendall, ¿no? El primero, que era como, hay un punto cuando, cuando sí. Kendall se pone así como alternativo, que dices, hostia, ¿cu Cuando se pone la pensar? gorra. <laughs> que, que empiezas a pensar, hostia, que le salga bien la movida, ¿no? Es un tonto, pero que le salga bien. Pero luego dices. No, este tío es un gilipollas. Y se convierte en un payaso, que es más o menos lo que es. ¿no? Es que son todo, llegan... todos, todos, ya todos, todos, todos. Todos, claro. todos. Si Oban en el segundo, igual, ¿no? Cuando oí que, que sí. puede ser la jefa, que no, bueno. y la putean, y no sé qué, y te compadeces de ella, pero luego es una desgraciada, o sea, le traga ah, patadas okay. al otro. Hablábamos de Wild Lotus como serie que ponía a los ricos de... en una posición sí. complicada. Esta mm. es bestial, o sea, porque no hay Hombre, un persona, no hay un personaje que merezca no, no, no. la más mínima no, compasión. Bueno, no, no. o sea, no, no, te pueden caer bien por algún motivo extravagante, pero no, porque lo sean buenas personas. A mí me cae muy bien el eh, ¿cómo el, o sea, el marido de ella. Ah, eh. no, el, no, el primo me cae, el primo es un gilipollas, pero es gracioso <laughs> que es lo que tiene. <laughs> no, pero el otro, el otro, el otro. Que se me ha olvidado el nombre. Y mira que lo dicen mm. el rato. El, el que es el marido de. Bueno, sí, sí, marido, de Giovanni. Eh, no, ahora pero, no me caigo. Que ese actor me, me fascina. Sí. Es increíble ese tío, eh, también no, que lo hace. A lo que vecino, me refiero el primo es, es tiene toda la vida solucionada porque simplemente, haciendo lo que le decía a su abuelo, que tenía un montón de acciones y se había separado claro. de ellos porque decía, son unos hijos de puta, no quiero saber nada de ellos. Por la mítica del poder, se mete en toda esa mierda que no le viene a cuento de nada, pierde la pasta del abuelo. Es increíble, da igual, es un, es, una, es, un, es un trepa, pero tonto, sí, tonto, sí, 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 sí. tonto. Porque el otro, bueno, el otro también es muy tonto. Lo que pasa es que el otro, dentro de acá, es una guililla sí. y, y, y sabe sí. un poco cómo manejarse dentro sí. de, ese, de esos territorios. Pero el otro es tonto directamente. Sí. Y tal, eh, eh, pero bueno, no sé. O sea, pero los personajes siguen siendo, tienen una, siguen teniendo sí. unos one-liners, esto que dicen, increíbles a veces. Sí. Pero bueno, esto es súper gracioso lo que ha hecho este tío. Y Roman, este, es el tío más sensato. Sí. O sea, está siendo súper sensato comparativamente con el imbécil que ha sido siempre. Aquí está como. Pero siempre Eso, ha sido un poco el que no daba un paso en falso. O sea, tenía un trauma, yo creo que el que más con el padre. Sí, tenía sí, el trauma bueno, más grande sí, claro. con el padre de sobra. Claro. Es un tonto, es un gilipollas, es un clasista, pero era el que siempre iba con un poquito más de precaución. Sí, pero aquí como que se le ve como la voz sí. de la razón. O sea, aquí es como de sí. repente en el primer capítulo es como, ostras, pues este es el... aquí se está comportando como un tío súper listo, en plan de, oye, no, 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 la empresa tiene que ir por su cuenta, vamos a dejar a papá al, al margen mm. y tal, porque esto no tiene nada que ver con él, no sé qué. Y dices, hostia, qué tío más... Mm. O sea, qué, qué coherente, y, de, y sigue siendo muy coherente. Pues seguramente lié una muparda, ¿no? Para, sí, para que no te caiga bien en el futuro, seguro. seguramente, ¿no? Pero bueno, así que nada, es que lo único que estoy viendo ahora mismo, mm. Barry y, y esto, y me alegra mm. los lunes más o menos, porque Barry... O sea, de caes de culo, ah, vaya. O sea, que... Información, eh, tal, han subido la tercera época de Aventuras, que la estoy empezando a ver ahora. Ah, bueno, mira, para lo que... Que es, que es la última, ya, porque hacer dibujos es caro y es mucho mejor poner a, a niños esclavizados ¿eh? en pantalla. Así que, bueno, <risa> <risa> ¿qué le vamos a hacer? <laughs> Coño, dicho así. <laughs> Hombre, por lo menos no son niños violados como en Nickelodeon, que es... Es un salto. Bueno, 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 bueno. Es verdad, es verdad. O sea, es... No sé, no sé, no sé. Es verdad. Yo, es que, no, yo es que como no sigo esos canales, macho, debería, pero no, pero no es el caso. O sea, ni que lo en cuanto a animación eh, durante los 90. Sí, los 90. Eh, poco a principios de los 2000. Era increíble, era todo imaginación, era de, desbordante todo lo que hacían. Luego tenían a gente como Falusi que era un pieza, pero bueno, cosas que ocurren. Pero creo que aquí lo he contado ya alguna vez. Contratar, eh, sí, no pusieron a un tío que era un depredador sexual de menores y por eso vale. empezaron a hacer tantos eh, eh, life action se llaman, tantos life action porque tenía sí. su coto privado. Como lo, que hacía, como lo que hacía Disney, básicamente, esta serie de Disney, sí. de, 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 ni, de niños preadolescentes, ¿no? Básicamente. Tal cual, eh, tal cual. Hannah, Hannah Montana, ¿no? En su momento era un poco ese rollo. Vaya. Exactamente. Pues vaya desastre, tío, qué, qué vergüenza. Pero bueno, en fin, es que la gente que tiene, Es que lo malo del poder... Eh, muchas veces es eso, es que no sabes si, si esa gente era así y el poder lo único que hace es que les beneficia mm. para sus propios intereses personales. O es que cuando tienes un. cuando todo el mundo te hace caso te vuelves idiota, sí, ¿no? Va. Yo como nunca. O sea, me gustaría, por eso siempre he dicho que me gustaría alguna vez tener. O sea, que, que lo que yo dijese, mm. sí. como que tuviera un montón de gente que dijera Sí, 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 sí. Para ver. Si me volviera más imbécil de lo que creo que soy, ¿no? pero, pero porque, Hombre, tú creo que no. Saber, tú justamente creo saber, que no. Pero no lo sé, quisiera saber sí. si tiene que. ¿Hay una relación con eso? Porque yo creo que sí, yo creo que tiene que haber una relación muy fuerte con. con eh, pues con. Que, que da mucho gustito que la gente sí. parezca que todo el mundo te, te da la razón, ¿no? Y sí. ser el centro de atención y tal. Debe dar mucho gustito en algún momento determinado. A mí me cuesta porque me, me jode ser el centro de atención. Sí. Pero. Pero estoy casi seguro de que, de que me volvería mucho más intenso, seguro vamos. O sea, estoy casi convencido porque, porque creo que te tiene que tocar ahí algo en la cabeza. Muy, muy, Hombre, muy primordial, ¿no? Creo. Yo creo que el problema sobre todo es que ver, no, no con, en el sentido de violar, no, claro, cuidado, claro, claro, no claro. A los niños, no, pero como hay tanta gente que te está diciendo <laughs> claro. que sea sí todo que muy bien, la autocrítica ver, se va por el retrete. Y al no, final. Y que... Y que empiezas a tratar a la gente como si fueran, pues eso, claro. como, pues, pues, eh, si, si, a ver si yo siempre lo que digo se hace, mm. pues igual empieza a tratarte a ti como mierda, porque claro, claro mm. y, si, y si encima, eh, ah, mira, que de repente no me han hecho mucho caso en toda mi vida las mujeres, y ahora ah, ahora me hacen caso, y encima mm. resulta que con mi poder, las o sea, hay mm. cosas muy turbias ahí, ¿eh? sí. que, que creo que van con el pack del... Este, ¿no? Y claro, y cuando encima Si juntas eso, igual una cultura poco dada a la ética personal, más impunidad, pues claro, tienes un cóctel ahí de mortal, ¿no? Claro. Para, para ser un. el demonio, ¿no? persona. Pues, sí. sí. Bueno. bueno. Pues nada, ya hoy poco más tenemos, creo, ¿no? Yo, 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 por, yo ya por mí Cerramos el chiringuito buena muchas gracias a todos por estar ahí A los que nos escucháis luego en iVoox, e nos veis en, en Youtube en, Bueno, en Spotify No sé qué más sitios, en Apple Podcast no sé, ahí, Sí, pero están claro. todas mezclas claro. claro. Todos los que nos hacéis casito Muchas gracias eh, La semana que viene más, espero que ya estemos los cuatro Que creo que sí, ya la semana que viene Podemos estar los cuatro eh, Fernando igual sí, pero no sé sí. eh, César ya sabes que... Oh, sí, César igual también te curro, así que eh. bueno Si eh. estamos los cuatro, hacemos el programa de los chupatintas, y si no están pues ya veremos, ya veremos lo que hacemos Que es muy curioso, le está gustando a Alex Paspar eh, o sea, ¿El qué? La de The Offer Hostia, pues es súper raro eso, eh Ya, ya, ya lo sé, Uf. ya lo sé, tío ¿No? Me resultó pues súper es que su, extraño sí porque las críticas le está pegando, pero bueno Fernando la, la, la Fernando tiene cosas muy divertida. <laughs> sí. Igual era día para que así <laughs> viniera Alex a hablar de ella y joder, que haya una voz por lo menos que, claro, que, que se, defienda a de la sé, nuestra. ¿no? Yo, yo, creo, yo, si viene Alex, yo creo que casi que prefiero que venga a contar cosas de las suyas que molan más. No me refiero sí. a de videojuegos, ¿eh? sino de cosas que le molan a sí. él más mm. específicamente, que, que creo que tiene cosas interesantes que decir. Sí. O sea, de fantasía él que controla mucho y tal, pues mm. eh, eh, más, que, más que que venga a defender algo que igual nosotros nos volvemos no, no, <laughs> a parir no a él, sino a la serie vaya. Bueno, pues nada, eh, evitando la discusión de la semana que viene eh, Alberto, que pase muy buena semana y chicos, gracias, adiós gracias, gracias. Hasta luego